Estamos entrando. Ay, ¿cómo vais? Cola 1 de 1. Raya esto, tío. Te lo juro que voy a hacerme así. Voy a poner enlace. Perfecto. Vale. Hay bastantes coches reales, ¿no? Por lo que veo. Me está cargando aquí. A mí en un futuro me gustaría, ¿eh? Un día voy a... Voy a preparármelo bien. Y voy a preparar un otocho. Un otochamen. Hago así. Así. Hombre, Iván Wazowski. Vamos a ir entrando. Yo no quiero amores de rico. Eres todo lo que necesito. Vale. A ver. Cárgame la historia. Qué guapo voy, ¿eh? Es que soy muy guapo. Vale. Vamos a ver los mensajes que hemos tenido hoy. A ver, Williams, pensaba que no te había, pero sí. Hola, fan. ¿Hasta qué hora estará? Pues no lo sé. Hola, Samuel. A ver qué nos ha dicho. La Alice, gente, nos ha dicho. Pues la verdad que bien. ¿Y tú?
Qué mal que no te cogieron, en serio. No sé por qué me sigue. O sea, no sé por qué me sigue hablando. Yo no sé si jugaré, vale, bro. Luego, si eso. Este lo voy a bloquear. El Jeffrey este, le di 10 euros para. ¡Ojo, Alice! ¿De la universidad? ¿Qué has estado haciendo por ahí? ¿Te has apuntado algo? No me digas más. Ahora voy a decir, a ver, si quieres no te digo más. ¿Qué dice? Dice, ¿de la universidad? Me dice, jaja, es un decir, cuéntame mal. Le digo, ah, perdón. Le digo, sí, me he apuntado a la carrera de profesor limpiaculos. No sé, tío, no sé. Ponía profesor. Profesorado. Es que solo hago limpiar culos. Brian Mayer no me. Vamos a que al Charlie. A chingón. A ver si. Eso ya lo he leído. A ver, en Instagram. Tenemos notificaciones. Ojo. Madre mía, qué pibonaco. Se ha abierto en Instagram. No. Voy a decir, ¡hola! Nos ha escrito Elilla. Ojo, ojo. ¡Oh! ¡Ojo, Sofía! ¡Hola! Kylie. Kylie, nada. Kylie no se ha rayado. Sophie. ¿Tengo el teléfono de Sophie? Voy a escribir a Sophie.
Es decir, hola Sofía. No me pagan. Estoy estudiando. Hoy voy a ir a la chatarra. Que me voy a quedar pobre. Cuando tú me... alto, alto pibón, ¿eh? Alto pibonaco, ¿eh? Alto pibonaco. Uy, uy. Oh, mira. Se la suda. Mientras, chavales, tengo que ir a la chatarra, ¿eh? O sea, me voy a morir. O sea, me muero. Es que me muero. ¿Neiza, que te ha de que ha gulao? ¿Vas al norte? ¿Sí? Hostia, pues si me dejas el Sandy me serviría mucho. Sí, yo voy a chatada. Ah, pues perfecto. ¿Tú también? No, pero me dejas el Sandy en la salida y ya está, me llevo ¿Y el coche. que iba ahí andando? Pues sí, la verdad, no me ha quedado otra. Ni taxis, hay pocos taxis ahora mismo. Oh, joder, es que la gente no trabaja. Es un sinvergüenza. Sí, la verdad que sí, ¿eh? ¿Y tú? ¿Y tú qué? ¿Trabajas mucho en chatarra? No. Bah, mi vida, a ver, es muy difícil. No, qué va. Te recomiendo más la mina, ¿eh? ¿Sí? Porque es más, es un trabajo más, como quien dice, bueno, pues sencillo. ¿Sí? Sí. ¿Y dónde me ma y dónde vendo el oro? El tema ese lo puedes vender a gente que te lo compra o a un chico que hay en la mina, pero te recomiendo que lo vendas a la gente. Hay gente que te ofrece, de hecho yo te ofrezco 20 por cada pieza. ¿Sí? ¿Siempre saco la misma 20. pieza? No, 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 sacas hierro, acero, aluminio. Bueno, yo te compro la unidad por 25, de hecho, mira, 25. ¡Hola, tío! ¿Qué dice? Sí. ¿Y cualquier unidad? Cualquier, si menos piedras, te compro todo, sí. Claro, pero no es lo mismo diamante. No, pero no hay diamantes, no. No, en la mina han dicho a mí que habían diamantes. Hay platino, como mucho, Pues pero patino, patino. El platino no puede valer 25. no, el platino vale más, por supuesto. El platino te doy 40 por un platino. ¡Hola, tío! ¡40, tío! Pues entonces me voy a decantar por. ¡Cuidado! ¡Hostia! ¡Gilipollas! ¡Intermitente! Aquí te dejo a la izquierda. Venga, sí, aquí mismo. Espera, Venga. que no, 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 no te dejes aquí que te van a atropellar, cuidado. No, hombre, no te preocupes. Te dejo mi número, ¿vale? Y me llamas. Vale, sí, dámelo. Ahí está. ¿Tú quieres mío? Mis, sí, dámelo si quieres. Vale, ¿cómo te llamas? Misa. Mis, sí. Vale, como de Mickey Mouse, tío. Igualmente, Miska. En busca Mickey Mickey Mouse. Mouse. Venga, tío. Venga, nos vemos. Pues voy a ir a la mina, ya verá. Escucha, está que se lo venda a este, ¿sabes? Este tonto no es. Escúchame, ¿y dónde es? Voy a. Antes de nada. ¡Gilipollas! ¿Y dónde aparco?
Aquí la gente donde aparca. Ah, gente aparca ahí. Tío, que 10 euros, tío. Yo creo que con un pago de 10 euros. Tengo que trabajar de algo, ¿eh? Esto es mortal. ¿Cómo bajo? Escúchame, ¿no voy a bajar nunca o qué? Lo que hay que hacer. Es que esto pasará en la mina de verdad, ¿eh? Yo no entiendo cómo. Y a, no, hará falta taladro. ¿Qué? ¿Usted compra minerales? No, bueno, a ver, sé que tengo pinta de mineral de esta, pero no. Okay. Lo siento, jefe. No te preocupes. Me he ido en modo pico. Vale, ya sé dónde no venía. Claro, me doy un motopico. Yo qué sé dónde se compra un puto motopico, tío. ¿Dónde se compra el motopico, tío? Yo no he visto ningún. Estoy para pa gastar ahora. Si no. Escúchame, necesito una entrevista, pero ya. Es que. Escúchame, ¿dónde? ¡Holo! Vaya maquinota, hombre, Raúl. Hombre, chaval. Paso, ¿qué voy haciendo? Gracias. Oye, Golfo, si vas a poner taladro, te dejo fuera, ¿eh? Habla aquí el. El que vale 35 millones, ¿sabes? Ha sido la oportunidad. Ha sido la oportunidad para. Pues para dejarlo fuera. Ahora te dará. Buenas. ¿Compras o quedas a tarde? La busco primero. ¿Pero la vendes? Bueno, pues seguramente, hombre, no me la voy a quedar. Te la compro yo. ¿Cuántos te ven a ti, exagerado? Aguanto. Ah, la chatarra normal a 5. Joder, qué pobre. El gordo allí te paga 2 o 3, nada más. ¿Sí? Pero por cualquier cosa que encuentre. No, por las trazas de plomo te pago más. ¡Hola, tío! ¿Y por un cable? Lo mismo, eso es todo lo mismo, barato. Ah, es de pobre.
Es de pobre. Pero que yo no soy pobre, yo no, esto lo hago por hobby. Ah, vale. Sí. Y por la tasa es promo, ¿cuánto? Esa, te lo cambio, si quieres. En vez de dinero, sí, bueno, te puedo ofrecer 20, pero si quieres, te lo cambio. En ¿Por plan, qué? ¿Por qué? si me das 10 de trazas, te doy 20 de chatarra. ¿Y qué hago con 20 chatada? O venderlo también. ¿A dónde? Pues es que claro, si te parece, te lo puedo comprar yo, pero no sé, depende. Si quieres que te lo compre yo, te lo compro. Hombre, sería lo suyo, porque yo a chatarra no la vendo. Buenas. ¿Y tú con esto te haces millonario? Yo es que a mí me hace falta para hacer otras cosas. Buah, es que a mí me hace falta para ganar dinero. Ah, no, que esto es por hobby. Mierda, me ha pillado. Cago en la hostia. No, pero no te preocupes, estoy bien. ¿Qué tienes? Síndrome de... No, yo no estoy haciéndome. Estás bien, ¿no? Soy 100%. como tú. Ah, vale. Estás bien entonces, ¿no? ¿Y tú? Yo A sí. ver, si tú estás mal, a lo mejor estoy mal. Y por el avión no se puede encontrar nada mejor. Sí, baterías. Hola, ¿y eso es más caro? Sí, eso sí que te van a dar ciento y pico. ¿Y si me voy ahí? Pero cuesta mucho de conseguirlas, ¿eh? ¿Y aquí qué mierda puedo encontrar cada? Aquí es que al final es más rápido y es lo que te digo. El otro es más. Las trazas es con lo que puedes ganar un poquito más, así más rápido porque se consigue antes, pero la batería te pagan ciento y pico por cada una y tardas una barbaridad en encontrar. La verdad es que sí, esto de. A ver, este es más de pobre y el otro es más de paciencia. Exactamente. Pero mi madre me dijo que la paciencia la trae el rey de la ciencia. Eso dicen, sí. Sí. Y la lata de aluminio, ¿cuánto paga? Eso lo mismo, todo, la chatarra es lo mismo. No, no es lo mismo. Sí, es lo mismo. No es lo mismo una lata de aluminio que chatada. No lo mismo, pero a la hora de venderlo sí. Ah. Joder, tío. Tengo que buscarme un trabajo, esto no me da. ¿Está bien? Sí. Joder, un momento pensaba que te morías. A ver, tocamos este. Uf, me estoy estudiando a mano. Suerte que lo hago por hobby. Claro, por eso me he puesto guantes. Ah, no, para mí guantes de gay. Ya estamos. Te pincho, ¿eh? No me pinche. No, no, que ya me pincha a mí en los cables. Te pincho y te pego el tétanos, ¿eh? No fastidie, tiene pépano. ¿Cómo te llamas? Kimbosin, escúchame. ¿Cuánto? Voy a mirarme la caja. ¿Pasa qué? Sí, la caja. ¿Qué es lo que te interesaba a ti? Chatarra. No, lo que valía más. Las trazas de plomo. ¡Hola, tío! Me han encontrado tres ya. Os quedáis seis de chatarra si quieres. No, yo no quiero chatada. ¿Quieres dinero? Hombre, sí. Pues 60 te doy. A ver, vamos a calcular. 62. 60. 61. 60. Joder. Tío, mamá, esto a mí no me ha funcionado. A ver. A lo mejor puede ser 80. Aquí voy a encontrar otro. Aquí voy a encontrar dos juntos. Mejor, mejor. A ver. ¡Mierda! ¡Hostia! Joder, esto es de pobre. No me gusta a mí, hobby. Vaya mierda de.
No me gusta nada, eh. Tú me ves a mí con traje millonario, tú me ves aquí. No, la verdad, no me pega mucho. Joder. ¿Y a ti esa gorra por la noche te hace alguna funcionalidad? Sí, lo mismo que las gafas. ¿Y qué hace? Así veo menos. Ah, pues te gustaría verme a mí, ¿eh? Sí, está muy bien, la verdad. ¡Oh, hola! ¿Te has fijado en mí? Vamos, guapo. Hacia. Tú vas muy John Beef. No, yo soy Bizarrap. Ah. Elegante creo que. Ibiza. ¿Sabes qué? Ibiza es sinónimo de Ibiza. Claro, exactamente. Sí. Bueno, a ver, Por eso se lo puso así. claro, a ver, yo con él es mi primo. A ver, en verdad no es mi primo, pero queda mejor, ¿no? Pero casi, ¿no? Como Casimiro. No hay más, no hay más, no hay más, no hay más. Yo no veo más chatada, pero. Ah, sí, aquí un poco. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Tú! Aquí estoy viendo como taza de pomo, ¿eh? Bien. ¡Hola, tío! ¡Hola! 100 euros. Dame 100 euros. ¿Cuántas tienes? 3 más 2. 5. Por el culo te la inco. Va, pásamela si quieres, que te las pago. Voy, espera, espera. Y lo demás también me lo compra todo. ¡Hola! Buenas. Ya te me has dicho buena antes. Le he dicho al otro, tío. Ah, Que vente aquí detrás. pero no me mate, ¿eh? No. Tú estás de testigo. Se llama Mizka. Ah, no, ese era otro. Joder. A ver. ¿Cómo la vamos a hacer? De chatarra, ¿cuánto tienes? No, pero es que yo no me fío. Es quien paga antes y quien suelta antes. Yo te lo pago, no te Ah, preocupes. vale. Pero mira. Tengo. Déjame. Sacar todas las cosas del bolsillo. Vale, entonces has dicho que tiene 5 de plomo. Mira, yo te digo. Tengo 5 tazas de plomo. 3 ata aluminio. Y 12 achatada. Y 5 cabre. ¿Eh? Ya te lo he dicho. ¡Hola! Dime. Te estaba hablando, hostia. No se te escucha. ¿Tiene 5 de plomo? 5 de plomo. Toma, 5. ¿te prefieres por banco o en mano? Pues me da igual, efectivamente. Pues dame tu número y te lo envío, va, por el banco. Vale, si querías mi número, no te podemos enviar así. Me has pillado, tío. Las dos, Kimbo. Alberto Michurri, eres, ¿no? Bueno, ¿y tú qué? Si soy tu churri. A ver. Pues. Si soy tu churri, no hay problema. No, sígueme en Instagram también. Esa es la Perfecto. oferta. Te vendo a 100 euros y me siguen en follow. Vale, va. Espera, que te envío esto. Vale. Vale, manín. ¡Yeah! ¿Te ha llegado? ¡Yeah! Toma. Vale, ¿y la chatarra? Tengo 12 chatadas, 5 cables y 3 latas de aluminio. O sea, 10 en total, ¿no? ¿Qué? Tiene 10 en total. De chatarra, 12.
Vale. ¿Cuánto tienes en total? Cuenta todo, cables, Vale, tarjeta, y todo. todo lo que tengo ahora, 5 euros. Sí, pero ¿cuánto tienes en total Vale, de espera. todo? Vale, pues te lo voy a decir. 15, 20. O Vale, sea, el número, ¿eh? No que tenga que venir a ningún lado, ¿eh? El número de 20. pues otros 100. ¡Hola! A casi, bueno, a 5 cada uno, sí, otros 100. ¡Madre mía, tío! Va, pues suelta el técnico. Espera, ven. Uf, ¿más lejos? Madre mía, entra como pedo por tu Ya casa. está, ya está. Que está, que lo tenía ahí en la guantera. Toma. A ver, toma. Esto te lo doy por aquí, que no tengo más en el Espera, banco. pero vente más para acá, porfa. Ahí te los he dado, ¿eh? Vale, manín. Si quieres, si consigues más y tal, me dices y te lo pillo yo todo. Vale, a ver, voy a ver los aviones. ¿Tú vas a querer algo de aviones? La batería, sí, la pagan a 100, a 100, 110, una cosa así, pero yo tanto no, si no, no gano nada, tío. Pierdo. ¿Sí? 80 te daría yo por ellas. Si consigues y me las quieres vender a 80, bien, y si no, no pasa nada. Pero, Alguien te las comprará. ¿y cómo alguien me la compra 100 si pierde dinero? No, con 100, ciento y pico no pierdes dinero. Es que depende a quién se la vendas y demás. Ah, Pero es bueno. que yo sí que pierdo. Vale, bueno, a ver, pues ya veré a ver qué consigo. Vale, hermano. Adiós, hermano. ¿Y dónde consigo aquí yo? No me ha gustado nada. O sea, he ganado 200 euros, pero no me ha gustado nada el curro aquí. Espérate, tendría que haber hecho una llamada. ¿Y dónde está lo del avión, tío? Escúchame, ¿y dónde está lo de...? Aquí no hay nada de aviones, tío. ¿Qué haces con mi coche? ¿Qué coche? Este que le has roto el cristal. Que yo no he roto ningún cristal. Se acabó de acabo de llegar. Estoy buscando aquí lo de los aviones. Que me ha dicho mi amigo. Busca aquí lo de los aviones para la batería. Te acabo de ver de ahí Te hemos cogiendo las visto, te hemos baterías. visto, socio. No te hagas No, el vivo. imposible. No, imposible. Yo no he roto nada. Bueno, eso, yo te quiero ver cerca de mi coche. Vale.
¿Dónde hay aquí lo de...? Escúchame, si puede romper... O sea... Ah, aquí lo de los aviones. Escúchame, ¿y dónde se cogen las cosas de...? Del sur, sí. Desde Italia y demás. La verdad es que es un poquito más para adelante, la casa está por ahí. Venga. Venga, hasta luego. Venga, nene. No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. Me han robado el coche. Me han robado el coche. ¿Qué hacéis? Oye, oye, ¿me escuchas? ¿Qué? ¿Tú dónde vendes los materiales? No, a un contacto. Vale. ¿Por qué tú compras? Sí, ¿a qué precio los vendes? La taza de plomo me ha comprado a 20. 20, vale. ¿Y tú? Yo os compro todo a 15. Todo, hasta la chatada. Hasta la chatarra. ¡Holo! La chatarra ya depende de la cantidad. Pero si no es tu número, lo tengo todo en todo. Pero, ¿qué cantidad buscas? Si tienes 200 por ahí, a 15 la pieza. ¿Y si tengo 5? No, entonces ya no. Pero cuando tengas más, sí que voy. O sea, tú eres como Alibaba. Puede ser, sí, pero no soy gordo. ¿Cómo te llamas? Darko. Darko. Vale. Perfecto, Vale, pues nada, Marco, si quieres Marco, te pues, espero. vale. Venga, chao, guapo. Adiós, precioso. Me han robado el coche. Me han robado el coche. Oh, tú. Oye, oye, ¿es tuyo el coche? Luego te lo regalo. Vale. ¿Qué pasa? Espérate. ¿Tú cómo te llamas? A ver, tú, es que me han robado el mío y tengo la ubicación. O toma, te lo regalo. Vale, Puto bolano. precioso. Me han robado el coche y tengo la ubicación. Me han robado el coche y tengo la ubicación. Tengo la ubicación de mi coche. Vamos a presenciar un... Tío, que me han robado el coche, tío. Me han robado el coche. Me han robado. Escúchame, este coche... ¿Se me tiene piezas? ¡Hola! ¡Canzosa! ¡Ujú! Escúchame, acabo de robar.
Tío, que me han reventado. Hola, ¡Hola! buenas, caballero. Hola, Pe Dan. perdón, que moleste. ¿Tú sabes que abre este mecánico? Con el típico gilipollas de turno. Ese de ahí Va a tiene que tirar estar abierto, la ¿no? caña de mala manera. Es que. Pero está cerrado. Bueno, está cerrado, pues mira, ha cerrado y no huele la curva. Pues estaba abierto hace nada, ¿eh? Tío, es que me han robado mi coche, tío, y me han destrozado. Gracias Hombre, al igualmente, final ¿eh? Vale, gracias. tienes ahí. Aeropuerto. Es que. Tienes el free. Sí, es que no Free sé. Wheels. No sé si va a llegar. Es que está muy dotomeado. Prueba a ver. ¡Ah! Está ahí cerquita, nada. Si no te toca, yo creo que llega. Vale. Muchas gracias. De nada. Es que ahora sí que es mini, tío. Qué pequeño. Aguanta, chiquitín. Sí. Tú, escúchame. ¡Hala! Tío, el que acabo de conocer, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el que acabo de conocer? Kimbo. Vamos a llamar a Kimbo. Kimbo, se llama Kimbo. Kimbo, una cosa. ¿A ti te interesa comprar una ganzúa avanzada? Si te interesa comprar una ganzúa avanzada. ¿Y para qué sirve eso, tío? No sé, me la he encontrado en un coche. Va, pues ahora, espérate que me he venido a la ciudad. Ahora guárdamela y te la compro. ¿Pero por cuánto? ¿Ya cuánto están, tío? Tengo que preguntarlo. Vale, pregúntalo y te la vendo. Vale, hermano. Es que me han dejado un coche porque el mío me han robado y cuando he abierto el maletero tenía una ganzúa y gasoil. Vale, pues yo ahora te aviso, tío. ¿Qué cojones? Vale, cuando sepa algo te llamo. Vale, tío, creo que acabo de atropellar una paloma, tío. Me ha. ¡Holo! Vale, chulo, ahora te llamo. ¿Tú qué ha sido eso? Era una. ¿Qué era eso, tío? ¿Qué dice José? Tío, ¿qué a vosotros habéis visto? No sé si era una persona o no. Pero el RB me lo tira más o menos. Pero le has bajado todo. A ver, vamos a. Uf. Vamos a ir a intentar ir al taller más. Voy a ir a este. Bueno, a ver, si te tira lo justo. Tengo la dirección reventada, tío. Tengo que buscar un trabajo, esto no puede ser. Voy a ir a Lugo. Que no sé si está abierta, la verdad. Restablecimiento del límite de retiro diario. Me da tirones a veces, pero eso pasa siempre, ¿eh?
¿En qué server? Tío, la gente mete cosas ahí. ¡Hola! ¿Estás trabajando? Pues, una pregunta, ¿cuánto vale poder arreglar las cosas que se me han roto a mi coche? ¿Una reparación? Sí. Depende de cómo sea de grave. Pues, ¿me lo puedes mirar, por favor? Es que me han robado el coche y ¡buah! ¿Cuál es su coche? ¿El Mini ese que se haya aparcado? Sí, es que. Tráemelo para acá y lo miro en un momento y Ah, luego hablamos. vale. Dime. Alberto, Dime, Kimbo te doy 1500 por ella. Bubuco. ¡Hola! ¡Firmamos! ¿Dónde ¿Dónde estás? estás? Estoy en Los Santos. Yo estoy en el Badulá. Que ¿quieres que te mande Ubi? Pues, porfa, reparo mi coche, que es que me han robado. Y voy. ¡Hola! ¡Lo voy a meter yo, tío! ¡Oh, no, mira, mira! ¡Hola! Sí, qué impresión, ¿eh? ¡Qué guapo el taller! Vale, hay que cambiarle parachoques, luna frontal, cristales de ventanillas, luna trasera, Tampoco te pases. alerta delantero, trasero, Joder, no digas más. las luces de la derecha y la rueda está un poco metida para adentro. Sí. El motor no tiene ningún fallo. No, no, no sé si lo puedes mirar tú. Lo voy a mirar también. Pero no creo. Pero, ¿y si voy a la policía y digo que me han robado? Sé, el coche lo tienes aquí. ¿Cómo vas a demostrar que te lo han robado? Hombre, mira cómo está. Coño, pero ¿quién dice que no te la has pegado tú con una piedra? No, escúchame. Que me da, coño, que yo me ha llegado un aviso porque, ¿sabes? Yo a mi coche le he puesto un GPS. Y ponía, no sé qué, tu vehículo. Y he entrado y me ponía que estaba en Sandy. Y digo, sí. ¿Tienes foto de eso? ¿O algo? A ver. Sí. Sí, pues te reparo el coche, pasa a la policía, denuncia el robo y ya está. Busca a ver si tiene alguna huella o algo el coche. Vale, sí. Por lo primero, he abierto el capó y el radiador está un poco jodido. Me ha tocado cambiárselo también. Joder, Aparte, jodido poco. está. A ver, está un poco doblado, la verdad. El motor está intacto, eso parece, la batería está Sí. bien. No veo que tenga nada grave, como el Nada. radiador, que se lo cambio también. El radiador. Yo se lo cambio todo, no se preocupe. ¿Tiene usted tiempo o va con prisa? Bueno, y también me gustaría saber cuánto hablamos de dinero. Porque si me va a salir más caro que el coche, prefiero tirar al guace. Pues le va a salir a 750 o 500, sí, o 700, 750. Dale con un kilo ahora, porque Joder, me cago en su puta madre. No dejo el coche más fuera de la vida. Prefiero pagar 2 euros de parking. pero no ¿Qué tiene nada que ver el pasa? coche para que lo diga. Cuéntame. Sí, no, y que cuando me lo he encontrado estaba con todo reventado. O sea, me habrá reventado el cristal y ha entrado. Pero ahora he hecho un puente, claro. Joder, tío. Vale, Bueno. voy a comprobarle la tableta de la cuánto sale la esta, pero ya te digo, serán. No, sí, míralo. Dímelo ya antes. Sí te digo, ¿vale? Para confirmarte, pero ya te digo. Y tú sabes. Barato, 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 barato no va a salir. ¿Y tú sabes dónde puedo vender el coche? ¿Dónde puedes venderlo? Sí, porque. Como no quieras llevarlo a la chatarrería. Ah, ¿me lo compran? A ver, ¿qué coño? A ver.
No hay una aplicación así como coches de segunda mano y tal. Joder, pues estaría bien. Pues... Es que no tengo ni idea, si no en las páginas amarillas pones un anuncio, vendo coche, pones la matriz, ah, pones la marca y el precio y ya está, y la gente te llama. Voy a página amarilla. Pon la marca del coche, yo mientras voy dándole caña. Son $700, ¿vale? No, sí, dímelo ya porque... 700, 700. Ahora se lo reparo y le paso factura, ¿ok? ¿Cómo me han dejado el coche? Datko, te escucho. Escúchame, ¿tú compras ganzúa avanzada? Yo te la puedo vender si quieres. No, yo digo a alguien que la compre. ¿Tú quieres? No, es que tengo una. ¿Cuánto la vendes? Pues me acaban de ofrecer 1.700. Pues por 2.000 es mía, ¿te parece? Pues sí. Pues ahora le aviso al otro. Venga, va. Voy. Te salgo. Estoy... ¡Daco! Dime, te escucho. ¿Dónde tú estás? Al mismo dando una vueltecilla por la montaña. Ah, vale, bueno, pues cuando bajes de la montañita avísame. Perfecto. Ahora... Kimbo, que me acaba de llamar uno y me ha dicho que... Que me da 2.100. Te llama Darko. No. Darko. Sí, ¿quién es? ¿Sabes quién es? Se la vende, será si quieres. Si no te la compra, te le doy yo 2.000 y ya está. Que si no, no me sale rentable. Vale. Sí, pues vale. A ver, si me vas a dar tu 2.000 para 100 euros que me va a dar más el otro, prefiero dártela a ti. Nada, pues te doy 2.000. Vale, ¿vienes ya? Bueno, espera, es que el mecánico este parece que le han dado el... Mándame ubicación y voy yo para allí. Vale, en los santos, en el taller, hostia. Voy. Hay que escribir al Darko. Buah, acabo de hacer negocio, eh. ¿Te importa que salga afuera? No, coño, pues si el coche está aquí, de verdad. Mira, te pago ya, hazme eso. A ver...
¿Te ha llegado? Sí, ya está. Vamos, vamos. ¿Qué pasa, Charlie, mi picha? ¿Qué pasó, mi picha? ¿Sabes? Estoy hecho un negociador. ¿Cómo estás? Hola, Pedro. Que me han tomado el coche y, hijo puta, me han reventado. Y he tenido que venir a repararlo. 700 euros. Espera, que me he inventado una cosa porque te explico. Me han dado un coche porque me habían robado y ido por este. Y he abierto un maletero y he robado una ganzúa. Pero la ganzúa no vale para nada. No, pues me la acabo de vender por 2.000 euros. Pero una ganzúa normal, ¿o? No, avanzada. Tonto. ¿Cuánto vale? Vale 5.000. ¡No, no! ¡Te la compras! ¡Me la compras! Me desaparezco. ¿Pero dónde coño estás? No, tío, ¿y a quién se la vendo, tío? Dime un contacto. Ha venido. Mira, las ganzúas valen 5.000, pero la gente las suele vender a 3.000, 3.500. Ah, bueno, pues la. No da igual, la vendo a este. A 3.000, a 3.000. No, 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 a 2.000, da igual. Da igual, para mí ya está bien. Adiós. Pero 2.000, no seas tonto, que son 1.000 pavos de más. A ver, acabo de recibir una información, pero te la vendo a ti porque me ha caído bien, pero la próxima no va a dar tampoco. No, es que no sé cuánto vale, yo lo primero que me ha venido a la cabeza. Pues es que se compra a 5.000 y la gente la gente lo vende a 3.000, pero bueno, yo te lo vendo a 2.000. ¿Lo venden a 3.000? Sí, y 3.500 me ha dicho, porque tengo un contacto que está metido en lo profundo y me ha dicho, no seas tonto, véndela a 3.000 porque la gente la vende a 3.500. Y he dicho, yo qué sé. Ah, pues no lo sabía, es que no lo sé. No, da igual, da igual. A ver, te voy a decir una cosa también. Me acabo de inventar que me han robado, o sea, para que veas que te la vendo a ti. Grande. Sí, bueno, hazme check-in y bueno, yo, para que veas que estoy de fiar. ¿Ha llegado? Sí. No. Porque te va bien negocio. Gracias, hermano. Venga, picha. Cualquier cosa que estoy. Sí, sí. No, da igual. Da igual, da igual. Gracias, tío. Me ha colgado. Me has colgado, le voy a decir. Voy a echar. Vamos a poner ya más en ese. ¡Dadko! ¿Estás bien? No te he mencionado, ¿no? No, tío, pero joder, tío, iba a hacer negocio y pago que va a ganar dinero. A ver, mándame el coche y voy para yo tener puesto, ¿vale? A ver, estoy con mi coche aquí. Vale, pues ahora te mando ubicación. Dime más o menos por dónde estás. Vale, pero ¿y a qué voy? Si sí, me han robado, tío. A ver, vale. ¿Está por chatarrería? Pues estaba por ahí, sí. Y me he ido. Cuando me han quitado, me he ido corriendo. Normal. Vale. ¿Tienes tu coche por ahí? Sí. Nos quedamos en chatarrería. Es que. Yo te explico. Yo me han robado el coche. Cuando te he visto me la habían robado. Claro.
Y cuando he ido para adentro me han dicho, bueno, yo te dejo este coche, que no era suyo. Y lo he cogido. Y cuando he llegado a mi coche digo, a ver, voy a abrir el maletero de este coche a ver si puedo encontrarme una camiseta o algo. Y me he encontrado una ganzúa y gasoil. Sí, ganzúa avanzada ponía. En el mango. Pero bueno, lo he dicho en alto, cuando he llamado aquí a la gente y pues se han enterado. Es que me han dicho que está valorada en 5.000. Depende de quién te la compre también, es verdad. ¡Fua! Madre mía, tío, pues se ha hecho de oro, hijo puta. Pues bueno, Daco, voy a ver qué hago, a ver si lo denuncio. Venga. Adiós. Bueno, vaya inventadita. Ah, bueno, sí, me la ha dado. Pensaba que lo tenía. Bueno, tenemos un bidón de gasolina. Esto es like. It's like. Bueno, chavales, hemos avanzado en dinero, ¿eh? Hemos avanzado. Escúchame. ¿La gente cómo tiene tanto dinero? Me preguntas. ¿Cómo tiene tanto? Madre mía. 2.700. No sé cómo. No sé qué hacer, ¿eh? Tengo que buscar. A ver, tenemos que buscar trabajo, gente. O sea, esto no puede ser. ¿Este es el Lugo? Vamos a ir al Lugo. Que me habían dicho que no hago para nada. Le voy a decir eso. Vamos a pensar lo que tenemos que decir a la de Lugo. Escúchame, voy a ser lo más rastrero del mundo. Es que os lo juro, o sea. Vamos a ver. Ven a buscarme. ¿Dónde está, precioso? Al hospital. Joder, qué gay. Ven, que lo cojo. No, Charlie McQueen. Va, que tengo dinero para ti. Oh, no, pero de la ganzúa. Te la compro, va. Que la he vendido. Joder, tío. Bueno, da igual, te doy el dinero igual, no pasa nada. ¡Holondi! Espero. Estoy intentando. ¡Gilipollas! ¡Por el otro lado! Ahora te espero aquí. Estoy. Ahora. Yo no he chocado, lo habéis visto. ¡Cuidado! Asqueroso. ¡Agente, me ha dicho asqueroso! ¡Hola! Hola, ¿eh? Buah, tío, hoy me siento facturoso, ¿eh? No te voy a dar nada, si era para que viniera rápido. Ah, muy bonito por tu parte, tranquilo. Yo el otro día te fui a buscar, ¿eh? No te llevé a tu No. churri. Sí, puta guada. No guada, nada, es más guada que mi madre, la puta. Es más guarra que las gallinas, ¿no? Voy a pedir. Voy a pedir trabajo aquí en U. Así de trajeado. ¿Tú conoces a mi abogado? Sí, tengo aquí colgada. No, pero que tengo un abogado. Sí. Eres tú, mira cómo vas de trajeado. Ah, pues mira, vamos a ir. ¿Quieres que te lleve allí, no? Que ahí es donde vives. Yo vivo ahí, sí, Es obvio. que yo no sé si tú, si tú viven El allí. gimnasio, el gimnasio, hay una calle de gimnasio que es calle Charlie. Sí, Charlie McQueen. Sí, ¿quieres ver cómo te pego? Sí, pues, ¿quieres cómo te bajas? Venga, me tiro, ¿eh? No, que luego tengo que ir a juicio. Pues digo que me has agredido y ya. Oye, esa gilipollas, si soy yo el abogado, ¿no? ¿Has dicho? Ya, me ha agredido mi propio abogado. Mira Fua. el ñim ñopa. ¿Qué ñeñopa?
¡Cuidado! ¡Hostia! Se ha caído. Dale tiempo, a lo mejor. ¡Para! Pachín. Ahora miro. Mira tu novio, es este. Alberto. ¿Qué quiere? ¡Hostia! Ven, que te presento a una mujer. ¡Eh! ¡Niñopa! ¡Sueta! Que ya voy, cara voy, coño, que es como de... ¡Sueta! Te digo una palabra y me la rimo. ¿Que se ha ido? Mira, hermano, venga. Mira a tu novio. Hola, llegué. Bajé con una bota de botella, llegué. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? No le déjale nada, China, no. China, dame mi viste, China. Tía, tío. ¿Eres China? ¿Quién se sentó? No, ¿quién se fue a Sevilla? Perdió su silla. Alberto. Báilate eso. ¿Quién soltó a su pelo? Oye, tienes que meter Sevilla, que a ti que te molesta Sevilla. ¿Qué te pasa con Sevilla, prima? ¿Qué te pasa con Sevilla, picha? ¿Qué te pasa con el Betis, hija? Con los Montecillos. ¿Qué haces? ¿Qué? Báilate eso. ¿Qué haces, tío? Ya voy. ¡Ey! ¡Soy da, pedo! ¡Me pito, pedo! ¡Mi madre me deja el peor lo que deja! ¡Ole! ¿Qué pasa? Pero yo... A ver cómo rapeáis. Dice bro loco los versos, yo llevo en high quality. Soy el mejor como las canciones de reality. Esto es Mortal Kombat, voy a crear la fatality. Voy a reventar a esos par de Illuminati. Sí, han intentado ganarme, es que no pueden, prim. Yo sí que lo estoy haciendo, el mejor dentro, el free. No entienden que yo soy LeBron, el Six. Si quieres 40 años, como los Sixers. Si ven mi bro, yo hago un tic-tac. El mejor de esto siempre con la punta lista. ¡Búscate un trabajo! Joder, mucho grito, mucho mono dentro del gym. ¿Qué le vamos a hacer si la vida pues siempre fue así? Yo como Bad Bunny en tú no vives así, cobrando millones y reventando. Flow es Slytherin con la varita que se agita. Magic shit, me quieren ganar, loco, esto es classic shit, obvio sí. Va directo, ando todo fresco. Increíble. El día en que nací. ¡Fua! ¡Ya lo! ¡Dale, China! ¿Qué estamos? En el gym. Con el hombre del bigote. Y el de la gola también. Me va a comer 12 botas. Estamos aquí con la gafita del fuego. El fuego mega gym. Y claro que sí. Claro que sí. Díselo. Ya no sé más. Hey, yeah. Hey, yo. Solo tú y yo no quiero. El otro día era más. Sé lo que sí, claro que sí, mi bro. Si aquí somos más buenos que una pizza, puto dominós. Reviento del domingo al sábado. Todos los días son míos. Yo reviento el check era un mi bro. ¿Cómo? Es que en el beat yo sí que los tomo. Me meto en el beat, pero es que en el beat ni perdono. Simplemente yo soy Dragon Ball y aquí me fusiono. Tiro bolas de fuego con las que reviento a todos. Esto es mi logro y yo en el beat he ganado. Soy el mejor loco, a todos dejo desahuciado. Cuando quieran entender lo que es un rapper frustrado, tienen que mirarse a ellos mismos y a su pasado. No a mí, porque yo soy un rapper bueno, que suelta pura skill, va para rack el trueno. Si yo tiro puro free en los free, no hay relleno. Yo soy como el puto Central Pi cada vez que yo prendo fuego a la base. Me quieren matar loco, pero que es lo que hacen. Esto es Andalucía, chef por Rías, yo no hago las paces. Estoy rapeando todos los días, yo parezco el Jate o el Cate. Oh. Esto es el Casey, han querido ganarme a mí, pero para mí esto es Shaq Ladies. Yo soy como Shaquille O'Neal, dentro de esto es Shady. Esto es como un Slim Shady, yo. Hay par de gangsters que dicen que rapean fresh y no. Yo soy un gangster que no toco las narices, pero soy aquí mejor que el Casey, yo. Si me ponen una base yo la parto.
la cojo en 3 y la vuelvo en 2. Al rubio. A ver, rapea. Pase cangudo. Albertito 99. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¡Cállate, enano! ¿Qué ha dicho? Albertito 99, deja ya de escamear a niño. Oye, que yo no estoy embarazado, ¿vale? ¡Dios! Sí, es que lo estás, tienes barriguilla, ¿eh? Sí, eso. ¡Oh! Alberto, ven. ¡Un Godiva! ¡Un Godiva! ¡Un Godiva! ¡Un Godiva! ¡Alberto! ¿Me puedes parar? ¡Que hay un Godiva! ¡Que hay un Godiva! ¡Que ese gorila es más simpático que Dios! Hostia. Pero come con boca cerrada, hostia. Me muero de comer, por favor. Alberto, yo no tengo. Báilale. Me la comila, porfa. Ya le he bailado. Otra. ¿Otra vez? Pero no me comila. No tengo. Son los capullos. Dame comila, por favor. ¿Qué le pasa? Estoy bailando. Me va a pesar. Pero baila este de me pinto el pelo. Ah. Joder, avisa, hostia. Y soy la pedo, me pinto el pedo, mi madre me deja, me pega una colleja. Oye, mafaquillí, manín. A ver, China, tú te ibas a casar con el hombre que tienes al lado tuya, ¿sabes? ¡Hola! Oye. Le has tocado la bicha al Palmera. ¡Hola! ¿Cómo puede ser eso? ¡Le ha tocado los cocos! ¡Le has tocado los cocos al Palmera! ¡Que lo he visto! No, no me ha tocado nada, ¿qué le hice? Bueno, se la has visto, le has dicho que la tiene grande. ¿Qué dice? ¡Oye, de vez de! ¡La tonta, que estabas desnuda! ¿Pero qué pasa? Estaba haciendo un rotillo. ¿Cómo se llama? Tienes que serle fiel. ¿Cómo se llama de vez de? ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? Échame un nombre. Como diga. No, yo te iba a preguntar. Era locura, ¿eh? Te lo juro. Cabrón, parece un gitano armenio, ¿eh? O sea, yo te es que me vestí así para los de Forum. Para que me digan algo y tocarle la polla. Te iba a preguntar si tú juegas a la NBA. Yo sí. Tengo una estatura perfecta para jugar en esta loca. Sí, de tapón. Sí. Mila, me voy a morir, no loma. ¿Cómo puede ser, China? Traicionela. Traicionela. El juego de pelota. Joder, puta piedra. Oye, Charlie. He conocido a Ñeño Pa. ¿Cómo? A Ñeño Pa. Si te lo he presentado yo, asqueroso. Sí, mi amigo Ñeño Pa.
¡Tú, jodida! Alberto, ven. ¿Quién es de jodida? No, ¿quién es de? Hazme caso. No. Yo soy Rubén, gilipollas. Ah, ¿eres un bobida? Soy un gorila. ¿Y qué hace de jodida? Tío. Haciendo el mono. Rubén. Rubén mono. No, mono Rubén. ¿Sabes qué he robado? ¿Qué ha robado? Una ganzúa avanzada. ¿Cómo? Sí, y la he vendido. ¿Y para qué sirve eso? No sé, pero la gente me la ha comprado por 2000. ¿Cuánto? 2000. La puta. Pero que se ve que va a valer 5000. ¿Qué dices? Bueno, pero es que a mí 2000 ya me ha servido. 2000 ¿Para qué? Para la suscripción de OnlyFans. Sí. ¿A quién está suscrito? Oye, a Bamea Sánchez. ¿A quién? A Bamea Sánchez. ¿Qué más? ¿Cómo se llama? Laura Pausini. No, esa cantante. ¿Cómo se llama? ¿El Repósito? No. No. Esa es actriz. ¿Cómo se llama, tío? La que jugó en el torneo de Fortnite, tío. ¿Quién? Apolonia Piedra. Esa, y Ginebra Beucci. Gorila. No, se llama Dubén. ¿Dubén? El mono Dubén. No, soy un mono. Ah, es un mono. Oye, no le mire, que no tiene la cara un mono. Joder, ¿en China comen mono también? ¡Joder! ¡Qué egoístas! ¡Hola, no puedo, no, hola! ¡Hola! ¡El niño, papá! Escucha, Smokey, vamos al vanilla, coño. Me tengo que hacer. ¡Mira! ¡Hostia! ¡Hostia, tío! Espera, un momento, que me voy a subir a la historia, me influencé. ¡Un momento! ¡Espera! ¡No! ¡No! No grites, capullo. Buah, ya está. Queroso, Alberto. Voy. Espera, te voy a hacer una foto. Vale. ¿Tiene copyright? ¿Con la China? No. Ya estoy ligando con la China. A ver, es que me ha pedido el número. Toma, dame tu número. No. Te va a la galería. No, no tengo. No, siempre es imposible. Pues pásamela a mí, yo se la paso a ella. No. Sí. Ya está, me la ha pasado. A ver con mi churri. A ver si soy tu churri. Si tú me quieres llamar así. Escríbeme. ¿Cómo te llamas? Ebaín. Alberto, pásame la foto a mí también. Voy. ¡Oda! Ah, no, ha puesto Eva. Ah, hostia, esta no era. No fue, no, que no hay cara, no hay caso. Ah, no, esta tampoco. Pero tú, ¿cómo tienes tanto número de mujeres con la cara esa? Me gusta, ¿qué filtro es este que se ve los números en la cabeza? Joder, pues espera, yo qué sé, quítalo. Vuelve a hacer foto. Joder, puta mierda. es que a mí me gusta enumerar a la persona. Sí, a ver, tú tranquila, que no ves bien. Espera, ahora, a sonreír. Ya está. ¡Ah, hola! Bueno, 5. ¿Qué más da, bro? Hola, que me voy. Tranquila, hostia. Corre, que se mueve botín. Joder, pues vaya aburrimiento, primo. Venga, Evaín. Rubén.
tú. Dime, ¿sabes? Cabeza castaña. ¿Alión? ¿A castaña? Sí. No. Adiós, Duben, adiós. ¿Qué raso? No te tires en YouTube. ¿Qué quiere, Charlie Charlie? Albertito 09. Hostia, escúchame. Te vas a meter una que no quieres dos. No, baja. Alberto, monta, que no me hago de fiesta, corre. ¡Le he despistado! Vámonos de fiesta, corre. Joder. Corre, corre. Pero que yo tengo que trabajar. ¿A dónde? Voy a pedir cita en EU. ¿En dónde? En EU. No, ahí no. ¿Por qué? Ay, no, es una mierda. Que no tengo trabajo. Pues vete a la tatarrería, no me jodas. No, pero tío, se gana muy poco. Beba. Se acabo de ganar yo 4K. ¿Cómo? ¿Pero cuánto rato te has tirado? Pues media hora. ¿4K? ¿Y qué has conseguido? ¿Baterías? No, chatarra, cabrón. No, ¿y a cuánto te compran? Me la compran a 15. Buah, pues yo tengo un contacto a 20. ¿A 20? Sí. ¿Y las trazas de plomo, cuánto te las compran? A 20. ¿A 20? ¿Cuánto más? Contacto con... A 60 me las compran a mí. Joder, cabrón, así te hace más de odo. Hombre. Pásame contacto. Tengo que venderlas. ¿Cómo? Pásame contacto. Tú dámelas a mí, yo te las vendo y te doy la pasta. No. Sí. No. ¿No confías en mí o qué? Sí que confío, pero no. Bueno, pues te vienes conmigo a venderlas, ¿no? Ah, eso sí. Me da igual, el dinero me la pela. ¿Te la pela? Pues a mí no, porque yo cuando la gasolina la veo, joder. No, eso sí. Compra bidón, cabrón. ¿Vale más barato? Hombre, a 30 está el bidón. ¡Hola! Tío, apaga, sí, cabrón. Apaga aquí te dejarán. Claro, porque estás tú. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Me ha dicho de tazado? No, te llama guapo. Ah, bueno, pues a ti no creo que te dejen pasar, Marta. No. Sí, ven, para. He parado. ¡Hola! ¡Aquí! Hola. Buenas. ¿Me puedes matar manos? Sí. Si me lo pide. Pero tiene que ser por favor, Claro que sí, siempre. Pero no me has dicho por favor. Ven, ¿sabes quién soy? Hostia. ¿Cómo? Espera, estoy pensando, ¡Chingón! No. A ver, entrar. Espera, ya la cacheo. Cuando quiera, ¡Te deja! ¡Hostia! A ver, espera, que tengo mucho contacto. He preguntado si sabes quién soy. ¿Rubén? No. No, tío. Tío, que nunca te he visto así. A ver. ¡Spike! No. ¡Spike! Sí, como te va a dudar, tío. ¡Zultán! No. ¡Marcus! Casi. Imposible. Que no... El dueño del bar. ¡Ah, de verdad! Que vine aquí a Chacudic. Tío, ¿quién es de? Aero. Hay más trabajo. Tiene que... O entra sí. O se queda afuera. No, ahora, mira, si viene con seguridad. ¡Hola! ¿Y cómo...? ¿Quién eres? Mark, encantado. No me conoces, cabrón. Alberto, soy Alberto en Instagram. ¿Eres taxista? No. Sí, no. Es taxista, sí. Sí. Es taxista. Estoy trabajando de taxista ahora. ¡Ah! ¿Ayer? Ya, tenemos de seguridad. ¿Ahora es seguridad? No soy taxista, no. Me conoces de gimnasio. Que no. Escúchame, pasa para adelante ya. Ya estoy aquí. Oye, no me moleste, Pase, ya nos veremos. Vale, pero me he quedado con la duda, hostia.
¿Mark? Yo no tengo a nadie que se llame Mark. Mark. No tengo a nadie. Tío, ¿quién es Mark? Un amigo mío. Pero que me dices que me conoces y yo no le conozco. ¿Cómo? Claro que le conoces. Que pero que no lo conozco. Sí lo conoces. ¿No tengo su número? No, el número no. ¿Y qué hacemos aquí? Una paja. ¿Puedo meterme al agua? Hombre, a ver, te vas a manchar el traje, ¿sabes? No, me desnudo. Vamos para la playa, vente. ¡Joder! ¡Me entra arena! ¡Oye! ¡Me entra arena en los pies! ¡Oye! Dime. ¿Y aquí nadie se pone nada de seguridad? Espera, por favor, estoy buscando a alguien. ¿Qué tal? Albertito. ¿Qué tal, pomocito? La chuta rodilla. Tío, pero una cosa, ahí me han robado el coche. ¿Sabes qué ha pasado? ¿Sabes qué ha pasado? Que lo que sé es que íbamos con José en la moto. ¿Eh? Sí. Con José en la moto y se lleva uno. ¿Lo han matado? Por suerte está vivo. Pues, ¿sabes lo que me ha pasado a mí? Me han robado el coche, me lo han destrozado, pero me han dejado un coche y me ha dado por mirar el maletero y tenía una ganzúa avanzada. ¿Y sabes qué he hecho? La he vendido. ¿Ganzúa? Sí, y un tío me ha dicho 1500 y he llamado a otro. Hostia. Y le digo, me han ofrecido 1900 y me ha dicho, pues te la compro por 2000. Sí, pero un momento, tú la chatarra gana dinero. Yo he estado ahí y no he ganado mucho, ¿eh? ¿A quién lo vendía? A 20 euros. Bueno, o sea, depende de cuánto tenga. A 30, a 20, no está mal. Ya, pero solo valía eso la traza de plomo, lo demás valía 5. No, lo que... Así, la chatarra, las placas base, ¿qué más? Los cristales, en una zona de la chatarrería. Yo es lo que vendo a 30, o sea, lo vendo a 30. ¿Todo? ¿Todo lo que tiene? En principio. Todo, menos las baterías que vale más. ¿Y la batería dónde la consigue? Porque yo estaba mirando y no. ¿Dónde estás? Aquí, donde, ¿te acuerdas donde vinimos currículum? ¿En la tienda de Sandy? No, en esta mierda aquí de currículum. Que... Pacific, ese, club. Ese. Vale. Aquí a lo mejor está Alice. ¿Estás con Alice? No, a lo mejor, no sé. ¿Era pelirroja? No, tenía el pelo morado. Ah, morado. La pelirroja esa está trabajando en la barra, seguro. Ahí estaba ahí. A ver, te voy a... aquí hay una, no, hay no sé una, hay una con el pelo morado. Te va a enviar una foto. Venga.
Ojo, ¿eh? Vale, Agatha, ya te la ha pagado. A ver, sí. ¡Hostia, el viejo! Hombre, Alberto, ¿qué tal? Joder, cambias más de ropa que de calzoncillo. Hombre, de eso se trata, ¿no? De cambiarse de ropa. Sí, pero que tú ahora vas como un gaste. No, porque cada uno lo que es, hijo. Yo soy un gasta. Sí, y yo también. Estoy... A ver, arranca, Alberto, arranca. Sí. Es más fuerte mi casa. Uf. ¿Alguien te ha tirado un pedo? Huele Huele como a cacatúa. Toma, aquí te doy las cosas. Vale. Dubén. No por nada, pero como sigas llevando ese traje te va a salir chepa. Que lo disfrutes. Muchas gracias, hija. Como te pille, te follo. Pasa uno por acá, abuelo. Oye, suelta, tío. ¡Ah! ¡Hola! Me he mojado, hostia. ¿Cómo se escribe esa? Yo te... Hostia, que me he equivocado. De nada, hijo, de nada. ¡Para! ¡Hostia, tío! Oye, ¿sabes que aquí soy más cago? Mira. Tienes que bucear. Ya, mira. ¿Dónde? ¡Que me ahogo! ¿Has visto? Sí, ya te he visto ya. Un helicóptero. A ver si baje lo cogemos. ¿Dónde? Ya. Aquí, míralo. ¡Hola! ¡Ede! ¡Aquí! ¡Hola! ¡Moto de agua! ¡Vamos, vamos! Yo la roja. No, ¿aquí me puedo caer? Pues creo que sí. Aquí no. No, yo quiero la roja. Que yo soy rojo. Ah, no, yo soy amarillo. Yo soy como Power Ranger. Sí, aquí hay una monedita. Tira la moneda, que está tan rica, tira la monedita. Tacata. Oye, que me voy a ir a Pacifi. Joder, mierda, he puesto otro. ¿La encuentras? Joder, que suerte. Espérame, yo quiero. Mira. Espera.
Pues Alberto, muévete. ¡Vamos! ¡Cómeme esta! ¡Oye! ¡Me está fumando el cachimba! ¡Mi moto está fumando cachimba! ¡No va! ¡No va! ¡Oye! ¡Se me ha estropeado! ¡Se me ha estropeado! Pues corre, monta. ¡Está fumando cachimba! ¡Corre, corre! ¡Que puede venir! ¡Que puede venir! ¡Que puede venir! ¿Qué puede venir? ¡Lo de la cachimba, tío! ¿La cachimba? Sí, la moto ha pedido una, está sacando humo. ¡Fua! ¡Qué ilegal! Por aquí. ¡Hola, tío! ¡Mira esta fuente, tío! ¡Parece hecho de mi madre! Voy a hacerme una foto. Voy a poner, mamá, siempre que veo esta fuente me recuerda a ti. A ver, créate historia. A ver, vamos a... Esta fuente siempre... Dale, dale, me gusta. ¿Dónde la subió? Ahí está, he puesto. Mamá, esta fuente siempre que la veo me recuerda cuando trabajabas. Te echo de menos, sí, sí, ya le he dado like. Oye, hola. Oye, una pregunta. Sí, Albertito. Sígueme, sígueme. ¿Tú eres Albertito? Sí. Ven. Hola, tío, me quiere. Hola, tío, me ha dado un regalo. No, rápido no, que me caigo. Oye, oye, aquí hay uno, está jugando a escondite, lo he pillado.
¡Aquí! ¡Está jugando a escondite! ¡Le he pillado! ¡Mira! ¡Le he pillado! ¡Le he pillado! Es que es negro. Y la pared blanca no le ha hecho favor. Está pensando, creo. Ah, pues dime, dime, ¿qué me querías decir? Que va 20 minutos. No, está buscando él. Está por aquí. ¿Qué, no estabas tú chatarreando? No, yo te dije que estaba por la zona. No estaba Vale, bro. Mira, ¿qué te pasó en el ojo? Tengo que irme. Sí. Mira, le has dicho el de atrás que ya lo encontraste. Sí, pero es que no. Se lo tomamos muy en serio, ¿eh? No sabe jugar porque es negro y se ha puesto en una pared blanca. Yo soy negro, ¿eh? Bueno, pero tú no te has puesto en una pared blanca. No. Ah, ve. ¿Vamos juntos a trabajar chatarra? En algo mejor. ¿Oh, sí? Sí. ¿Qué? A ver. Es casi lo mismo, pero mejor. V, me voy. Luego, Chihuahua. Adiós, no. Te llamas Mono Dubén. ¿Mono? Mono Dubén. ¿Mono Dubén? No, Rubén. Ah, Rubén. Sí, ya te he dicho, es que no sé por qué la gente repite lo que yo digo, ¡hostia! ¡Adiós, Mark! Adiós. ¿Le has dado me gusta a mi nueva foto? No, no entra en Instagram. Joder, es que... Me ha recordado a mi madre. ¿Cómo? Sí. Mira la última foto, es conmemorativa. Tienes que dar like. ¿Qué pasa? Lee todo. ¿Qué pasa? Ya pura agua, ¿no? No sé, es como... una fuente. Buah. Su chumino era... El chumino parecía... Un chorro. Sí. Unas personas. No me creo que el coche amarillo sea tuyo. No. ¿Y cuál es tuyo? Yo voy en moto. Me da miedo. ¿Tu coche? Ah, ¿eres tú, Josebi? Sí. Oh, ¿qué tal? ¿Pasó, No. Me han hablado de ti. ¿Qué pasa? Sí, ¿qué ahora mismo? Que me haces competencia en Instagram. ¿Competencia? ¿De qué? De followers. Ah, yo tengo. A ver. No, no más que yo. Yo tengo 3 followers, 3. Joder, qué cabrón. A ver, que si te lo digo, a lo mejor te deprimes. Cuando peor, ojo. Mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Tengo para mí, el suyo. 22 casi 100. ¿22 casi 100? Sí. No pasa nada, yo soy más guapo que tú. Bueno, eso es discutible. ¿No crees? ¿Es discutible? Sí, sí. Josepi. Yo con una chica de tetas. Yo con una chica es media puta, pero es ligado. Bueno, hombre, si la pago yo también, es mía. No, no, pero me dio un besito en la mejilla. Voy. No, a yo le toca las tetas. Mira. Qué suerte. Sí, yo estuve presente, ¿no? Sí. ¿Cómo lo haces, tío? A ver. Pues es fácil. Mira, la tía me dijo, dame 200. Y le dije no. Y me dijo no sé qué. Y le dije no. Y al final pues gané. No se pudo resistir a mí. O sea, pero 200 que euros. Bueno, sí, euro o dólares. Ah, ¿era puta? No, bueno, un poco, muy puta. Un poco muy puta. ¿Qué quedamos? Es puta. Pues sí. Puta. A ver. Yo lo disfruto. Sí, ¿de qué vamos a trabajar? Vamos. Sí, pero ¿dónde está tu coche? No lo tengo. ¿Cómo estabas aquí? Me ha traído el... A ver. Ah, no. Es que esta era tu moto. No, esta moto es de Josebi. ¿Esta moto no es de Josebi? Sí, que es mía.
Ese, pues le han robado la moto al mono. No, el mono se la llevó el solo, que lo he visto yo, no sé la moto. Ah, pues he venido en moto. Mira, vamos a robar un... A ver, sí, este a ver si está abierto. Y está sedado. Ahorita sube de venir. Es chungo. Bueno. A ver, de ver. No mucho. Asequible para todo el mundo. ¿Y por qué no? Porque estoy seguro de no ir. Pues no sé, como. No te querías ni subir en la moto, te veo a alguien un poco cagadillo. A ver, soy cagado, pero a ver, de copiloto no. Ah, pues mira. Mira. ¿Vas conmigo la moto? Vale. Yo llevo la moto. ¡Josepi! ¡Joder, coño! Me ha dicho que me ponga de copiloto. ¿Ves tú en el coche? Joder, pobrecillo, Josepi. Mira, te lo enseño. Ya tiene experiencia. Mira, yo lo tengo todo bajado. Todo así, todo bajado. Todo. Todo bajado, todo. Hasta gráficos avanzados. Tienes que bajar todo. Me está llamando a ver, Luis. Vamos mejor por otro lado, ¿no? ¿Quién te llama? Tío, me habla gente que es que yo ni me acuerdo. Luis, se llama Luis. ¿Sabes a quién conocí en el norte? ¿A quién? A Steve Fulker. ¿Y quién es ese? Un famoso de la serie. ¿Sí? ¿Sí? Sí, tú no lo has visto. Muy famoso. Si cuando lo veas en persona, seguro que sabes quién es. ¡Ah! ¡Es mi hermano! ¿En serio? Joder, es que... No... Espera, ahora le digo... Pues tu hermano quiere vender a la joya de tu abuela. ¿Por qué? ¿También quiere venir? No, digo ayer. Ayer me estaba diciendo si sabía dónde vender la joya de su abuela. Oh, no. ¿Mi hermano? Pues si tú me dices que Steve Furker es tu hermano. No, Luis. Ah, no, yo digo Steve Furker. Steve Furker. A ver, voy a editar. Yo tengo cada persona que... Tengo cada persona que es que ni conozco. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Se puede saber? Sí, se puede saber. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ganar... una chatarra y cositas de aluminio y cosas así, pero de los coches. Es decir, los cogemos, los forzamos, hacemos un poquillo ahí de cableado. ¿Sí? Para el guaso. ¡Hala, yo quiero! Yo sé cablear. Sí, bueno, entonces trabajo ello. Claro, mira lo que le pasó a Liz. Ah, no, se llamaba Cristal, ¿no? El Cristal. ¿No te acuerdas? Me está llamando José. ¿Josepi? Ah, sí, ya me acuerdo, ¿vale? Vamos al casino, que... el casino está todavía. No, para atrás. Sí, por aquí no. Vale, yo voy al casino, José. Aquí derecha, mano de derecha. ¡E intermitente! ¡Hola, tío! Ahora llamaré a mi hermano. ¿Mi hermano también podrá? Sí. Voy a llamar. En verdad, ir junto es difícil, ¿eh? No, es que haga el suyo. ¿No? ¿Cómo? Es que haga el suyo, ¿no? Claro, mira, hay coche. ¡Ah! Oh, yo quiero ese negro, un Lamborghini. Es que hay algunos que no los recogen. Hay algunos que no quieren las piezas, ¿sabes? ¿Y cuál es quién es? ¿Qué coche? ¿Y cómo lo ves? Pues no sé, a veces he llevado el mismo modelo y no me lo ha aceptado. Es muy guarro el modelo.
¿Y cómo sabes si lo acepta? No sé. Tú sabes dónde meterlo, ¿no? No. Vale, pues... A ver, ponmelo en el móvil. Mira, vamos a hacer una prueba con este, ¿vale? ¿Este? Me sigue. Voy a robarlo. ¡No! ¡No lo robe! ¡Hace cables! Voy a robarlo. Admite, no sé. No me gusta la moto. Hermano, estoy robando un coche. Oh. Sí. No te metas en lío, ¿dónde estás? Oh, vamos, vamos. Hermanito. Espera aquí. Ni puta, gracias. No, ¿tú tienes dinero? No puedo mirarlo, estoy en llamada. Vale, bueno, si tienes dinero, cuando podamos, vamos al concesionario, te pido una moto. Y hacemos los dos los chanchullos. Pero manito, que has dicho que estás robando un coche y me lo dices por teléfono, lo tendrás picado. No, que va, a mí no me han parado. Ah, vale. ¿Pero lo llevas tú? No, lo lleva él. Yo voy y solo le sigo con la moto. Para que, pues, si le pasa algo, se monta la moto y nos vamos. Ah, vale. Todo controlado, vale. ¿Por dónde voy? Mírate. Mírate, dopa. ¿Qué? Te necesito a ti. Pues espérate, hostia. Espera, no. Hola, te a ti. ¿De qué te di? ¡Hostia! Esto es serio. ¿Pero qué hago ahora? Pídate comida. Ahí va, Paqui. ¿Qué te pasa? Que yo ya tengo comida, comí contigo. Pero, ¿te compraste? ¿Pero dónde voy? ¿Qué hago? Necesito a ti. ¿Tienes comida? Sí. Pero, coge tu coche. Estoy aparcado. ¿Aparcado? ¿Lo quiere? Donde yo que sé, donde esté, envía ubicación y ya está. Vale. Adiós, ten cuidado. Hay que ver qué quiere de verdad, porque eso de que uno sigue de nuevo. Pero, ¿no le interesa lo deportivo? He traído el que tú estabas fijándote y tampoco me dejamos. A ver, voy a intentar. A ver, un momento, espérate. ¡Lo quiere! ¡Lo quiere! Ese es mío, era mío, que lo había traído yo. ¿Este? Sí, lo había traído yo antes. Pues ahora te doy lo que me dé. No, pero ya. Pero si no lo has querido. Ya, pero da igual. Venga, alternativo. Pues va, tío. Pero, no, ahora te doy la mitad. Tío, pero ¿y por qué tú no lo querías y el tuyo sí? No sé, pero ahora en el otro 4x4. A lo mejor... No sé. ¡Holo! Da más cositas. ¡Caucho! ¡Cristal! ¡Y chatada! Aquí al lado hay un Ikea. En ese Ikea podemos también conseguir alguno. Lo que hay veces que no hay que... A ver. ¿Te imaginas que metiéndolo así? No. No.
A ver, prueba tú ahora. A ver, aquí. Esto es muy dado, ¿eh? Ah, pero tú, ¿hace cuánto que has traído aquí? Ahora. ¿A qué te refieres? ¿Has desmontado hace nada uno? No. Ah, pues entonces no. Hace un par de horas. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Ese señor no, ese es para vender. Por aquí. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasa? Que no me llega el correo. ¡A mí tampoco! Yo seguro que tengo yo también. ¡No me llega! ¿Recuerdas que te he nombrado lo de... lo del grupo de paz y amor? No. No te he nombrado, ¿no? No. Oye, tío, abre la puerta. Voy, mi correo. ¿Tienes correo? No supongo. Pues dime cómo te llamas. O sea, dime tu correo. Yo te llevo el correo. No. Por eso digo que era por si te llegaba usted. Entra en el correo y te puedes hacer uno. A ver. ¿O no quieres dármelo? Sí, yo te lo doy, pero ¿y dónde está? Mail. Ah, voy. LB Fone. Sí, sí, es LB. Pero ya yo he probado esto. Yeah. Oye, pero no me manda correo. Espérate. ¡Ay! William, dime. Espera, ya estoy terminando de redactar un correo. Vale. ¿Estás redactando un correo? Sí, rata. Pero aquí en la puerta han sacado la lista, ya no hay. Ya lo he hecho, pero ¿a ti te sale aquí en la puerta? Mira. Sí. Lista de vehículos por correo. Sí, no. Pero. Pero la lista la han quitado de la puerta. O sea, no logro entenderla. Claro, yo tampoco la entiendo. Pues por eso, a lo mejor se han acabado. ¡Hola! ¿Qué? ¡Tío! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
¿Te has asustado? Pero es que mira, es un coche de otro día. ¡Hola! ¡Con el cable! ¿Vamos al hospital? Oh, tía, me duele mucho la mano, A ver, a ver. Sí. Mira, estás perdiendo sangre, ¿no? Ponte ahí la mano por encima, tápate con algo. Chupa, chupa. ¡Rápido! Corre, corre. ¿Dónde me desmaye? En la moto, Oh. ¿Cómo duele? Mi madre. Es ácido cable. O cristal que me han dado, tío. Es que lo he cogido al aire. Te vas a tener que poner unos guantes, ¿eh? Sí. Claro, que también, pero no, viniste... no vaya tan rápido que hace fresquito. A ver, y si voy lento, no. Te desangras más. Es verdad. Mejor pasa frío. ¡Josepi! ¡Hace frío! ¡Sí! ¡Hace frío, Josepi! ¿Sabes a quién me recuerda? A la chaqueta, Josepi, que está en el coche. No, tira, da igual, más vale frío que nunca. Así era, ¿no? No sé, pero más vale frío ahora que... Tío, yo estoy perdido, de verdad. ¡Ah! Vale. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta aplicación de que pone negro? ¿Chat negro? No sé. A ver, voy a entrar. No tengo ninguna, sí. Seguimos, ¿no? Para adelante. ¿Qué email? Yo estoy perdido, ¿eh? ¡Ah! ¡Me están llamando! ¡A ver! El número privado, ¿eh? Mira. ¿Sí? Hombre, Albertito. ¿Quién eres? Señor Samael, ¿qué tal? No, me ha llamado el número privado. Ah, sí, es que tengo el móvil en privado. Te quería hacer gastar una broma a una persona, pero se me había olvidado quitarlo. ¿Qué tal, tío? Bien, tío, me ha asustado, pensaba que me querían matar. ¡Quita! ¡Muerto de hambre! ¿Dónde estás? Madre, es que me aburro aquí, tío. ¿Dónde estás? En el garaje del gym. Si quieres te voy a recoger, te tengo el coche aquí. Estoy yendo al hospital que me duele la mano. ¿Y sabes qué estoy haciendo? ¿Quieres que te recoja? Estoy con William. Ahora me paso. Vale. Pero estoy trabajando. Ah, ¿tienes un trabajito? Vale. Sí. Espera, ahora voy a la mano. Vale. Me está saliendo sangre en la mano derecha. Vale, vente conmigo, ¿al tiro? No.
¿Y tú? ¿Y ese? ¡Ya! ¡O sea, España! Sí, y llevo aquí a Mendicana en ya porque es que hace presión. ¿De qué? Puede ser por el cristal. Es que he vendido chatada. Sí, y me han dado cristal. Y ahí, no sabía. Pues debería saberlo, porque es importante. A ver si te sumo la cantidad. Voy. ¿Cómo se llama? Alberto, ¿y tú? Yo no lo sé. ¿Qué tal está? Sí, eso tengo yo en la mano. Tengo San. Sí. Soy un hipopótamo, un hipocondapo. Ah. Ah, vale. Vale, Sam. Te voy a limpiar un poquito la zona con una gasita, ¿vale? Sí. Voy. ¿Qué? ¿Me quito americana? Nada. En quien no nada se ahoga. Vale, te voy a pasar ahora mismo un agujoncito con un poco de metagame. Te vas a coser un poco. Pero tú aguanta, ¿eh? ¿Cómo? Tienes un campeón. Sí. Oh. Un campeón, ¿verdad? Sí. Soy. ¿Cómo se tiene que aguantar? Soy un. Como Madrid, soy la Champions. Exacto. ¿Y sabes lo que te voy a dar después de esto? Una pelota. ¡Joder! Sí. Porque te estás contando eso con Dios. Sí. Así que aguanta un poquito, vamos allá. 3 2 1 Allá vamos. Allá vamos a patrulla canina. Sí, vamos. Vale, pues mira, ¿lo ves como nos pasa tanto, como nos cose tanto? Ah, se me ha olvidado. ¿Lo ves? Es que... Cuéntame, ¿cuál es tu película favorita? Mi película favorita, Pocoyó. Ah, no, eso es una serie. Bueno, pero también puede ser una película. ¿Quieres hacer una película de tu bello? No, yo quiero una película. ¿Y cuál es tu música favorita? ¿Qué música? Favorita, una favorita. Cayu. Vale, la música de Cayu, ¿no? Sí. A ver, y mira qué cuadro allí. ¿Qué te parece aquí el cuadro? ¿Te gustan los cuadros? ¿Te gusta la película? Esto lo hizo, No antes. ¿Y te gusta mucho Pocoyó? Pocoyó es... O sea, Pocoyó es enano. ¿Enano? ¿Sabes que a mí me gusta mucho Pocoyó lo pequeño? ¿Sí? ¿Entonces lo tenía mi clave? ¡Hola, tío! ¿Me lo regalas? Es que no creo que te quede. No creo que te quede bien, pero tú tranquilo, que la próxima vez que venga yo le voy a pedir la patria. ¡Sí! Perfecto, Alberto, pues ya te puedes levantar, que ya estás bien. ¿Sí? Sí, déjame que te haga una... Tengo una tirita especial para ti, en la patrulla de la niña. ¡Hola, tío! ¡O déjalo que te decide, Sí que la tiene, de la patrulla de la niña, me quedo que... A ver, píralo con la tijera. Venga, píralo con la tijera. Una, dos, y... ¡Y piedra! Ni... Y papel. Pero no has ganado, porque la piedra era luego si me han dado papel. Ah, pues... ¿Qué tú eliges? Pues no, gano yo, eliges tú. Venga, vale, pues yo me voy a hacer la primera niña. Vale, me deja Hello Kitty. Perfecto, pues de Hello Kitty. Sí. Qué guapo, tío. Anda, es un amigo. ¿Pero? Y cuando quiera yo te pilo a ti. Vale, vale. Vale, ya la vamos a por la piruleta. ¿De qué la quiere? ¿Plátano? ¿De qué la quiere? ¡O de plátano! Pues aquí tiene, tal vez
¡Hola, tío! ¡Y de plátano! Depende para qué. Es que tienes que pagar esto. Bueno, ¿cuánto va la piruleta? No, la piruleta no, la piruleta te la he regalado yo. La, el tratamiento, la gente ha ayudado para que no te duela mucho la mano. ¿Cuánto duele? Son 250. Joder. Que si no te la he regalado yo la mano, podría la peor, a lo mejor podrías perder la mano. Ya. Mi mano, mi mano, bueno, pues sí, sí tengo, hostia, pero eso se avisa antes. No, pero es que yo soy una persona muy buena, nunca he venido. Si venía con mi madre, y mi madre me paga todo. Por eso, los amigos comparten. Ya, sí, claro. Es verdad, es verdad. ¿Cómo te llamas? ¿Alberto cómo? Fadedi. ¿Sí? ¿Se lo lleva? A ver. Dale. Sí. Sí. Me acaba de llegar aquí. Lo he pagado. Sí, de verdad. De verdad, te lo juro, mira. No, no, mira. Ya, mira, te voy a decir, para que veas, tú no me has dicho tu apellido, Sam Smith. Exacto. Y mira, varía 193 y por el puto IVA, o por el váter este, 58 euros. Joder. Vale, precioso. ¿Me puedo poner mi americana? ¿La puedo poner? Tendrías que ir a bajar cuando pulieras, ¿vale? Sí. Que me la han enrollado para no morir. Ah, vale, pues para la próxima ya sé. Venga, Alberto, tú tranquila, ¿vale? Adiós, adiós, San. Hasta luego, Alberto. Hay varias personas de seguridad. A ver, voy a. ¿Qué? Ah, es que vas con el godo ese. Espera, que hablo. William. ¿Cómo está el desmayado? Bien, me ha salido barata la broma. ¿Qué dices? ¿Te cobraron? 250 euros, puto chino. Ya, a la próxima vez me desangro, ¿viste? No, y encima se llama San, o sea, sangre. Joder. Me quita la vida esa persona. Bueno, a ver, la piruleta me ha costado 150 euros. Ah, ¿y para qué me dices que te llame? Pues porque iba a estar fuera. Ah, vale, a ver, tengo que llamar a mi hermano para que venga, o que me lleves con mi hermano. Y Samae, tú, ¿a ti te gusta pillar coches prestados? Tengo un coche, pero tengo mi coche, si quieres. No, 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 prestado. ¿Prestado? Sí. A ver. A ver, este no es mejor sitio, ¿no? Que me rentaría, claro. Ah, joder. Es que aquí mejor no hablar, mejor hablar. Ya, es mejor no. A ver, voy a llamar a mi hermano, un momento. Vale, vale.
A ver. A ver, mi hermano es maricón. Hola, madre mía. No, no, que me he curado la mano. ¿Dónde estás? La pregunta es, ¿dónde estás tú? Aquí en el hospital, me ha curado sangre. ¿Estás en el hospital? Sí, porque es que he vendido y me han dado cristal. No de droga, ¿eh? No, no de droga. Dime dónde está, en el hospital, voy al hospital. Vale, espabila, que si no se hace de tarde. Vale, mi coche lo tengo en el puto gimnasio. ¿Hola? Hola. No, es que había apretado el músculo sin querer para hablar. Ah, no, que yo digo que mi coche está en el gimnasio. Pues si quieres, pues, te lo yo. Yo me ha dicho mi hermana que me espera aquí y ya viene. William, ¿tú vas a seguir pillando coches prestados? No, lo que quiera. A mí me va. A ver, no, hay que hacer dinero. Yo no quiero ser pobre. Sí, pues seguimos si quieres. Si quieres, voy contigo. Vale, a ver mi hermano si le interesa. ¡Luis! Dime. Mira, vente aquí. William, ¿tú conoces a mi hermano? No. ¿No? Pero además, aquí tenemos. Hola. Que no le gusta lo del hospital. Que vale, es verdad, no te deja. Vámonos enfrente aquí al ayuntamiento. No, cógelo. Pero, ciérralo. Y lo entiendes. Claro. Pues te la han robado, No, me la han llevado a la grúa, estaba ahí cautado. Bueno, digo bloqueado, o sea, estaba cerrado el coche. No, pero te pueden robar, a mí me han robado antes, míralo. Que en el GPS. De verdad, a mí me han robado y se han llevado a Sandy. Me han reventado a cristal y han entrado y lo han cableado. Bilbo. No, este es. Hombre, a ver, si tiene 80. Vale, pues espérate que me suba para ver dónde está. Vale. Si te pone afuera. ¿Ya? ¿Tú eres Brown? No, es William. Me cago en la puta, ¿dónde está? William. Te la han robado. ¡Fua! ¡Vamos! ¿Dónde está? Está en el barrio de la segunda banda. No, a ver. Métete. Es el Gove Street. A ver, Gove Street. Sí, espera, me subo. A ver, dime. Oh, ¡ahí está! Sí. ¡Hola, vamos a verlo! ¡William! ¡William! ¡Misión! ¡Tenemos misión! En un momento, tenemos misión. Recuperar el coche Samae. Está en barrio Bajos. ¡Oh, misión! ¡Vamos! Vamos, pero mira de dónde metemos, ¿eh? No, vamos, yo tengo un sitio. Seguidme. Esperemos. Va, con 25 litros de gasofa, ¿no? Bueno, yo con 31, vamos. Vamos. Qué puta, tío. Y llamamos a la policía. Mejor dejamos la policía fuera. ¿Sí? Sí. Te la han robado el coche, Pues la puta. Es que es como. Es que si tuviera un arma, es que nos cagaría la puta todo, tío. A ver, yo tengo mi cañón en de pierna. No sé si sirve, a ver. ¿Tú crees que sirve? ¿Eh? ¿Tú crees que sirve mi cañón? ¿Qué cañón? ¿El tren pierna? No. ¿No? Joder. Vamos a ir por aquí. No, es el otro lado. Ah, bueno. Ya, pero vamos a ir de incógnito. Vale, hemos llegado al mismo sitio. Vale, pero voy a marcar otra vez. Voy a ver si mi coche sigue estando ahí, ¿vale? Sí, todavía sigue estando ahí.
¡Cuidado, agárrate! Vale, vale. Hostia, puta, ¿tú crees que con la moto vamos a ir para acá? Ni de coño. Cuidado, Sí, poco a poco, hay que ir lento. Hostia, el que conduce mi hermano, po. Vale, vale, estamos llegando. ¡Ah, tío, me he dallado! Vamos aquí, a ver tú. Vamos a bajar por aquí, vamos a bajar por aquí. Baja, baja, apacamos aquí. Apacamos aquí. Habla abajo. El músculo F11 habla abajo. Tiene que. Whisper. Se escucha música. ¿Aquí vas a saltar? ¿Dónde? ¿Vas a saltar? Sí, ven. ¿Dónde vas a saltar? No, no, a ver, espera. ¡Hola! ¡Lo veo, lo veo! ¡Hola! ¡Lo está cogiendo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! Los kilos se notan, manito. ¡Fua! ¡Sí! ¡Estoy popo! ¡Es por la mano! ¡La tirita pesa más! Sí, tiene ese eso. A mí el pedo. William la ha cogido, Vamos, vamos. Coche, coche. Cuidado, Cuidado. Tío, te has arriesgado, Uf, bueno, mal, yo no había nadie, macho. ¿Te han robado coche para dejarlo ahí? Ya, es que me doy. Y es que te han destrozado, macho. ¿Te lo han destrozado? No. Sí, el hospital es roto. Estoy en llamada. No tengo capota, o sea, no tengo nada. ¿Habéis salido de ahí? Tendría que hablar conmigo. Sí, te estoy siguiendo. Ah, vale, voy a ir a. A ver si hay un taller abierto, macho, para poder reparar mi coche. Vale. Para, turco. A ver, que me están llamando, espera. Yo, ¿sí te salí? ¿Sí, tú? Sí. ¿Qué, ¿y dónde te has ido? ¡Turco! Estoy cerca del hospital, ya casi. Vale, pues yo no sé si coge un coche prestado. ¿Qué te estaba siguiendo? No, pero para venderlo. Ah, vale. Venga, vamos al casino, nos vemos ahí. Vale, va, montate, hermano, hostia. Vamos, vamos, vamos. Hay que ir al casino. Mi gordo. Da igual, da igual. Que me peluco. Mi padre en peluca. Era así, ¿no? Me tiene que ayudar, pero hay un problema, que me he mirado la cartera y no hay un duro. Sí, tiene un duro, sí. Sí. En el banco, que yo sé lo que te ha dado mi madre. Tengo una reunión ahí, pero no quiero ir porque no me entero. Bueno, quieren hacer las 3:40. No, ya te la hago yo, tranqui. Ah, pues genial. Claro, para que te hagas. Tú conmigo, manito, que tú entiendes. Sí, pero espérate, que tenemos que primero. Hay que trabajar. Vale.
El primero trabajar, segundo la ropa y tercero el dinero. No, no, primero dinero, segundo trabajar y tercero la ropa. ¿No? Es así, mente empresario, claro. Tu mente empresario. Vale, a ver, empresario. Primero trabajar, segundo dinero, tercero la ropa. No, lo he dicho mal. Lo he dicho mal, tío, lo he dicho mal. Trabajo, dinero y ropa. Ah, primero ropa, segundo trabajo, dinero. No, primero. William, William, William. Que me entra en la cara. Estamos llegando. Una cosilla. ¿Qué pasa? Hay mucha gente por ahí vestida de amarillo. ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Sí, sí. ¿Dónde? Espera. ¿Qué pasa? Hablando por teléfono. ¿Pero dónde hay gente amarillo? Sí, en el casino. Ve y nos vemos ahora. Sí, pero ¿y dónde hay gente amarillo? Ah, pues por la zona, por el mismo sitio. ¿Por el casino? Así que ten cuidado. No he visto a nadie, Vale, pues ya voy. Prima, hay que mirar a gente de amarillo. ¿Vestida de amarillo? Sí. Pasa por la puerta. Nadie, está vacío. Nadie. Y fuera también. Vale, puerta, ¿no? Vamos a hacer una cosa. Hay un coche amarillo, pero... Vale, un momento. Hay que coger. ¿Qué coche te gusta? Este de la derecha. Buah, mía, ese es el Lamborghini. Vale. Vale, cuando te metas dentro. ¿Me meto yo? Pero sí, te explico. Espera. Cuando te metas dentro. ¿Vale? ¿Lo veo o no? Cuando me te metas adentro. ¿Qué? ¿Cuando me metas adentro qué? ¡Coño! Está bien, tómate un cagame. Mira el móvil. El móvil, no que coja el... ¡El móvil! Sí, vale. Oye, me está viniendo mucha gente, Sí. ¿Sabes qué pasa? Que estamos tú tres, José, y así que... No la quiero dejar tirada. Esta... ¿Se animan a coger cada uno un coche? Nos vemos arriba. ¿Tú sabes dónde o...? ¿Luis? No tengo absolutamente ni idea. ¿Esta está de día? Bueno, en la guitarra sí. No, llevo un día en la ciudad. Mira, Josebi. Hostia, qué susto. Josebi, tío, qué susto. Josebi, así que qué susto. A ver si te va eso, creo que sí. Vale. Vamos. Claro, es que Alberto es totalmente influenciable. Él. No estamos robando coches para él. Él está cogiendo coches prestados y los está llevando a un sitio que les están pidiendo. O sea, para Alberto esto no es robar. ¿Sabes lo que te quiero decir? William le enseñó a cómo cablear un coche.
¿Vale? Cableó el coche de cristal. Claro. Y él me dice, tengo un negocio que es hacer cableado y llevarlo a un sitio. No es... No, ¿sabes? Pero lo, está nervioso porque está entre... Como que sí que ha... ¿Sabes? Como que sí que ha... Están robando. Porque él le ha dicho, sí que estamos robando. ¿Sabes? Es ahí un... ¿Tú, qué, ¿tú quieres que lo cargan? ¿Qué? ¡Uy! ¿Dónde voy? ¡Que he un coche! Hasta, no, era cogido prestado, ¿no? Sí, lo cogí prestado de un amigo. Aquí, aquí a la chatarrería. Es que estoy yendo a la montaña. Ahí, bueno, te la ha marcado, ¿no? No, yo he puesto un sitio random de la montaña. Pon el nombre de chatarrería en el mapa. Sí. Vale, ahora lo marco. Ahora voy. Tan Sandy. No va, eh. Te no. Es que lo de la lista de vehículos no, no es entendible, en plan. Ah, por correo. ¿Dónde estás? Acabo de salir del taller, ¿dónde estáis vosotros? Pues aquí con... Hablando aquí con los coches. La chatarrería. Bueno, matame a Ubi si queréis que os vaya. Vale. Que no me llega ningún correo. Hola. Hola. ¿Un coche? William. Pero yo estoy aquí pidiendo la lista y no me... No, no, no. Pero yo te pedí
el correo solo para una cosa, pero la lista esa no te llega. A mí tampoco, parece que el tío no es un gandú. O sea, que es aleatorio. Pero... ¿el qué? ¿El coche? Sí. Parece, ¿no? Parece que a alguno le gusta, depende de quién se lo lleve y ya está. Vale, vale. Venga, voy a pillar otro. Después dame tu correo, mira. Te lo digo, estoy abierto. Vale, solo. Vale, bien. Tienes que... A ver, espera. Coge ese. El otro. La mete aquí. Pero pita ahí dentro. ¿Cómo pito? Pues lo pone ahí. ¿No te funciona? No. Ese, mira que lo ha cambiado, A ver. Ese lo está vendiendo. ¿Se lo ha quedado? Voy a hablar con el otro. Ese es el Josebi. Buah. ¿Dónde estás? A ver, Luis, cuando tú pasas por ahí, hay un tío que te dice pita. Sí, he pitado, no me deja. Vale, pues hay que buscar otro coche. Vale, pues me voy con este coche. Claro, tío, ya que lo has pillado. ¿Dónde estás? Pues mira, estoy llegando, quédate ahí. Vale. A ver si este lo quiere. ¿Está ahí William? Hay un señor sin camiseta, pero no sé si es William. No es William. Ah, sí que está William. Estoy llegando, mira. Estoy llegando aquí, Recycling. ¿Y es William? ¿Qué hace? ¿Y es William? Madre mía. ¿Y es William? ¿Y es William? ¡Oye! Ahí. ¿A dónde?
A ver, ¿dónde está? Frente tuya. No veo a William, ¿eh? ¡Monta, monta! Fuera. Bueno, lo del dinero se está complicando y lo de los coches también. Es que esto hay que facturar. Sí. ¿Y yo dónde? ¿Esto es un trabajo? Pues supongo, no sé, a ver, a mí me habían dado cosas. ¿Y ganas dinerito? Bueno, lo que vendas. Pero claro, hay que conseguir. A ver, espera. Por aquí, vamos por aquí. No, por aquí no. Ah, no, sí, por aquí sí. ¿Te gusta este coche? ¿Qué es este, Castillo? No, no, esto es donde está Anué. Anué. ¿Quién es Anué? Es la calle Anué. Ah, ¿dónde sí. Sí. Pero aquí va a ver un pueblo de mala raza, ¿eh? A ver. Oh, mira ese coche, mira ese coche. Tiene hasta un ancla. No, esto es una furgoneta. No, vale, encargas. Este sí, este es mío. Vale, va. ¡Va! ¡Ah! ¡Code! ¡Code! ¡Code, que te vas a pillar! Yo lo intento. ¡Joder! ¡Dame! ¡Ahí! ¡Code, code! ¡Acuérdate de avisar! ¡Avisa! ¿Qué hacen? ¿Da? Sí. No, no. Pues aquí mi coche no. A ver, que sí que puede, o sea, mientras vaya lento. Lo que yo estoy aquí busco una cosa. Por aquí había un sitio. Creo. Más para atrás. Más para otro lado.
¿Eso qué es? Ah, para jugar a básquet. Para jugar a básquet. ¿Lo quiere? Poco sirve. No. No. A ver. Espera, espera. Sí. No sirve. No me sirve este. No va. Me pone... No, no es crap. Ya, es... Oh, uf, uf, uf. Pues no sé, a ver, yo estoy llegando otra vez, a ver. Si no puedo... A ver, si no podemos coger chatada. Pero... ¿Cómo se sabe cuál sí y cuál no? Todo el mundo la compra. No, o pasa que te... El coche. Lo ponía, pero te lo daba antes en un papel, pero ya no. Ah, está muy bien eso. Sí, incógnita. Pero es que cuando coge el coche, ojo, te da mucho. ¿Por eso? Soy yo. A ver si este tío le sirve ese coche, voy a mirar. Sí. Soy yo, no me ha servido. A ver, montate, montate. Así eres tú. Pensaba que era otro y iba a chafardear. Hola. Hostia. William. Monta. Mira, ¿qué? El coche que tengo a mi espalda, ¿no? Sí. Por si trajo uno igualito, le traigo el mismo modelo y nada. Mételo tú a ver si te... A ver. A ver si tú tienes una cara más bonita. Es verdad, le he visto a Josebi. Nada, tío. Pero, tío, ¿y dónde los conseguí? ¿En el casino? Alrededor, también frente de... ¿De dónde? Donde se saca el coche este de depósito. Pero de aquí, pues aquí cerca. No, en la ciudad. Ah, coño, pero tienes que ir subiendo y bajando. Aquí cerca está el IKEA. Mira, te marco, ¿dónde está el IKEA? Mándate. Ah, ya sé, la autopista. Vale, vale. Ahí, a ver, ven, ven. Vamos, vamos. Te vienes, ¿no? A veces hay, o sea, como eso, que. Que puede haber y no puede haber. Depende de la gente que vaya, le queda. Pero este negocio hace mucha gente. Sí. Pero bueno. La cristal lo hace. ¿La quién? Cristal. Yo con Cristal no lo solo hablé aquella vez. ¿Pero hiciste esto también? Yo sí lo he hecho. ¿Con ella? ¿Con Cristal o con Coco? ¿Coco? Sí, lo he hecho con ella. ¿Pero y ella siempre le va bien? No. Ya no hay ninguna hora. Pero por aquí suele venir gente y dejar los coches. Joder. Yo he cogido un carrito de Goz. Es cierto, me habló Sama, antes. Me preguntó por nosotros, le dije que estábamos trabajando. Por su dinero. ¿Coco? Estoy con el Albertito, en el coche. Él probó a ver si le aceptaba por su cara bonita y nada.
estoy con él, de copiloto. Vamos a ir dirección para esa ciudad. Sí, estamos en dirección ciudad. Joder, ¿tú podrías ser policía? Bueno, dirección al cielo, creo. Cambio de rumbo. ¿Qué está? ¿Dónde está? Y llevaste un coche. Y te lo hace. No vale, ¿no? Espera. No vayas por los lados, hombre. ¿Esperando a quién? Ya vamos para ahí, ya vamos para ahí. Vamos con un coche y vamos para ahí. Venga. Pues te gusta ir pegado, ¿eh? ¿A dónde? ¡Hijo puta! ¿La has visto? A ver, que me está llamando Charlie. No, Charlie. Alberto. Charlie, estoy cogiendo coches prestados, tío. ¿Te dices Manguito? ¿Cómo que es Manguito? ¿Qué haces? Cogiendo coches prestados. ¡Oh! ¡Y naranja! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡No, yo de al lado! ¡Yo de al lado! ¿Sabes que te he robado tu coche? ¿Quién? ¿Quién? No te he escuchado. ¿Que quién? Yo te he robado a ti. No, imposible. Oh, saldrán copia de mí, lo he subido al Instagram. ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿El Instagram? Que saldrán copia de mí porque lo he subido al Instagram. El mío está en el garaje. Ya, pero que le has cogido el depósito, ¿no? No. Sí, sí. ¿Que no? Mi coche está en el garaje. Yes, Alberto, te dejo. ¿Y para qué llama? Hola, desaparecido. No, desaparecido no. Ahí hay el casino. El casino coge otro coche. ¿Y por qué no me llama? Que yo necesito dinero. ¿Por eso? Tienes que ir y volver a subir. Vale, voy al coche. Claro, cógete el coche más que te llame por los ojos. En que diga, hostia, no me pueden comprar. Vale. Voy allá. Yo quiero amores de rico. Pero... ¡Se lo ha quedado! ¡Qué hijo puta! ¡Era mío! ¡Era mío, tío! ¡Era mío ese coche! Antes te di el mío, ¿eh? Ya, es verdad. No, me lo había encontrado. ¡Mentiroso! Déjame probar ese mío. Sí, por la mitad mía. A quien le vaya la mitad mía.
Nada, que no, que... Vale. No sabes meterla, ¿eh? ¡Ah! Vale. Te va duro, tío. ¿A dónde vas? Vamos al otro coche. Un Porsche parecido. ¡Hala, esto es un Puppet! ¿Tu hermano? Está en el casino. ¿En el casino? Sí. ¿Cómo voy a guardar material? No, joder, no, tío, yo no tengo material. Nada. Yo tengo un poco, bastante, déjame guardar el material. No, Josepa, Josepa, tío, Josepa. Estamos el del último y guardamos. Porque estoy al lado, un momento nomás. No, no, no. Vale. Así. Mira, a ver, que se nos pone a llegar el tiempo. No, no. Oye, al final la mano, ¿qué? ¿Bien? Sí, me la ha cuidado San. ¿Qué? Sangre, sangre. ¿Sangre? O sea, San, o sea, San. Es una chica, un chico. Bueno, no sé, es gay. Ah, es culay. Es ellas. Como en inglés, como en inglés, como en inglés. Ojos, ellas. Ice. Eso. Pero es ice, no hielo. Ahí es. Ahí. Sí, vamos. Ahí no es avión. No, eso es volar. Mierda. Ahí. No, a ver, ojo, es ice. ¿Eso? Y hielo es ice. Por ah, ice. Y te pone a cuatro, le doy duro contra la espalda y del muro. Tiki, tiki, tiki. Alberto. Yo te la meto, Alberto. ¡Oh, lo tío, has visto! ¡Oh, lo que te ha pedido! ¿Habéis visto? Tú sabes que la Sofía está haciendo una... Está montando... Bueno, pensando todavía, ya tiene zona. ¿Un trío? No. ¿Es qué? Una batalla de gallos. ¡Oh! Yo soy muy bueno, ¿eh? Creo que a ti te viene bien eso, ¿eh? Mira. Soy rapero, mi madre no me deja, me pinto una calleja, me pinto el pedo. Ah, no, así no era, no. Y soy rapero, me pinto, pero me deja de ver a una vieja. Oye, oh, mafa que G, manín. Oye. Oh, pero me gusta. Pues, ¿te gustaría? El baile te gusta más. ¡Ah! ¡No! ¡Que eso es para salvar los fuegos! Bueno, si había un incendio, ahora se apaga. Ice. Dice. Súbete, súbete, estamos seleccionando. ¡Ah! Pero este coche vale, ¿no? Sí, este. Este es mío. ¿Cómo tuyo? Ese vale, ese es parecido a ti. ¡Nos vemos allí! ¿Dónde anda? Dime. ¿Dónde anda? En la chatada. Vale, estoy llegando, ¿eh? ¿Te has dejado? No he llegado aún. Ah, entonces no estás. ¿Estoy llegando? No, no es lo mismo llegar que está llegando. O sea, sí, no es lo mismo estar estoy que llegando. ¿Ves cómo tú saliste el niño listo y yo el tonto? No sé. ¿Tú qué de? ¡Me deja! ¡Te ha dejado! Espera, no leo. ¿Te ha dejado? ¡Hola! ¡Hola! No me ha dejado. ¿Seguro? ¿Te has sacado el coche? Sí. Pues entonces que sí. No me ha dejado. ¿Sigue montando el coche? Sí, estoy montado. Ah. Pues afuera que estoy llegando, está llegando papá. Te he visto.
Ice, frío, hielo. Hielo. Me conoce real. ¿Qué hacemos? Estoy llegando. No va ninguno, tío, no quieren los motores ni nada. Madre mía. No lo quiere. Yo te sigo. ¿Y cuál has traído tú? El que llevo. A ver, vamos a cambiarlo. Déjalo, déjalo. Déjalo, déjalo. ¿No te va? ¿Dónde estás? Dale, voy, toma. Haz de intercambio. No, no. Que no, que te lo quiero yo. Joder, tío. ¡Tía puta! Pero no estaba la chatada. Alberto, he tenido un accidente, Alberto. ¿Dónde estás? No, ya voy a la chatada, pero me he cargado como a 4 personas. No, tienes que estar. Tienes que llamar. Voy a la chatada, si tú estabas conmigo, bro. Pero tú tienes que estar ahí donde has atropellado. Voy a la chatada. No, donde has atropellado y habla con ellos. Ya he hablado con ellos y me han dicho que tengas un buen día. Y yo, vale. Dime. El motel, las cosas. Vale. Pues tío, yo no me gusta, De 28 te lo coges uno. Ya, no. No sé por qué, Esto no pasaba. ¿No? ¿De verdad? O sea, ¿antes venías con cada cochito cogía? No, con todos no, pero sí. Algunos de los que hemos traído, sí. Joder. No sé. Hay que mirarlo bien. No renta esto, ya. Y tenemos que hablar con gente, Albertito. Ya, sí, hay que moverse. Me ayuda si me tengo que poner algo que me tape y hacer cosas que me manchen las manos, Alberto, que me estoy cansando. ¿Vas a ser gánster? No. Soy bueno, lo sabes. Bueno, yo no te quiero en cosas malas. No. Yo no me voy a manchar las manos, me refiero a la agricultura. Vale. Vale, pues bueno, si es de hierba y todo eso, de flores y todo eso, me lo das. ¿Las flores? Sí. Ya. ¿Pero tú no te quieres plantar conmigo o qué? Ah, bueno, si se puede. Por eso, pero es que a lo mejor contigo conseguimos cositas. ¡Hola! ¡Mira ahí, qué coche! A ver, déjame. No te vas, no. ¿Has visto? Este coche corre, ¿El tuyo? No, ese es el negro. Ah, sí. Este no se vende. Ya. Joder, qué mala suerte tenemos, hermanito. Vale, yo voy a llevar las cosas a casa. Y yo creo que me voy a quedar en casa jugando a Valorant. Sí, te va a viciar Valorant. Sí. Hombre. Eso los daños no pasan, No. Pues déjame en casa y me voy a poner a ver 3 metros sobre el cielo. Vale. Solo y desolado. Ponte el cinturón, anda. Confío en ti, pero sí, me lo voy a poner.
¿Sabes? Afloja, que no puedo, que me da la soga. No, poco leve. Afloja. Póntelo, póntelo, hostia. Vale, pero afloja un poco, que no puedo con la cuerda. Sí. Afloja, afloja. Que sí puede. ¿Cómo se pone? ¡Músculo ese! No encuentro la herradura. ¿Cuál? ¡Músculo ese! ¿Qué hace? ¿Pero qué has hecho? Me has dicho que era ese y era para prepulsarte para afuera. No. Buah, menos mal que me curtió en la selva. A ver. Que tampoco estoy tan jodido, para que me lleves tú en brazo. Hombre, íbamos a 150 que no te puedo dar. Ya, pero tú, que no queda tu hermano. Te dije, no te bajes, no te bajes en directo. Tú me has dicho, presiona este botón para ponerte el cinturón. ¡Ah! ¿Qué me quieres joder la vida? Este coche no va muy bien. Es que no está bien en tu cabeza, manito. Este coche se pone automáticamente. No hace falta. Oh. A ver, vamos a ir a por mi coche y luego vamos a ir a casa. ¿A ti te gustan más las motos o los coches? A mí, personalmente, los coches. Las motos no sé si... Ya, pero hay que mirar precio. Tengo 7 euros. Hola. Hola. Está guapo, Sí. ¿Qué me pillo? ¿Qué me recomiendas? No, he mocado.
Vale, muy bien, vámonos. Dime, señor agente. No, dime usted, señor. No, ¿qué te iba a decir? ¿A ti, pues, cristal cuánto te pagaban? ¿En chatarra? ¿Cristal? Mira, ¿estás en chatarra? No, es que me voy a ir ya a jugar un rato a Odena. ¿A Badodan? Madre mía. ¿Y tú? Soy de Otaku. No. ¿Y tú a qué? Yo soy de Counter. Escúchame, te fundo. ¿Te funde? Soy cartón 3. Pues yo soy cartón 5. ¡Oh! Yo sabes cuándo jugaré a ese juego. ¿Cuándo? Cuando salga de 2. Pero... Hombre, me dejaré de riñón, me dejaré de dineritos. Ahora todo está muy caro, ¿eh? Por eso. Mira. Mido. ¿Sabes que vamos a ir a conocer gente a ver si conseguimos algo? ¿Qué me va ahí? Vale, ¿y después vas a venir? Pues... más seguro es que... ¿A las 9:30 estarás por aquí? No, no. ¡Fua! No creo, porque... bueno, a lo mejor sí, es que... mañana tengo la universidad a las 6 de la mañana. Pero, sí, mañana. Oh. ¡Sí! ¡Qué de monja, sí! No, a las 6 de la mañana. Sí, ¿sabes a qué universidad me he apuntado? Carrera de profesorado, pero de profesor tiene poco, es que solo limpio culo de niño pequeño. Bueno, yo mañana también trabajo, ¿eh? En los sueños trabajo. Ve, pues yo igual. Mira, entonces, ¿sabes? Aquí en la camita. Ve, tú trabajas soñando. Ah, qué gracioso. Ya no más soñando que aquí. Ya, hombre, que yo también. En fin. Venga, mi amorcito. Sí. ¿Tenemos pendiente? No me gusta pendiente. Pues, por cierto, William, el casco, ¿dónde te has pillado? ¿En qué tienda? En cualquier tienda. Ah, pero está escondido. Complemento de los gorros ahí. Ah, la sesión esa. Sí. Coge el casquito y te lo pones todo. Ya si no lo vas a usar, te lo quitas. Vale, vale, gay. Adiós. Me he despedido. Vámonos. Hermanito. ¿Qué? Mañana tienes que hacerme eso. ¿Qué? La ropa, el pelo. Sí, la verdad es que sí. Está hecho un cuadro. Yo cada vez que te veo te digo Dalí. Baba. No, Dalí. ¿Dalí? Has dicho baba. Mira, vamos a hacerte la tarjeta. ¿De qué te dices? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Blostad? Tío, tiene un flow bacano, ¿eh? Tú también, ¿no? Tú de Millonetti. Es que... No. Yo soy Millonetti. Lo eres. Sí. No. De mi pana. Soy mi de nadie, la verdad. Vale. Está aquí, ¿no? Cuanto peor, mejor... Para todos... Ahí. Cuanto peor... Mejor, vale, mejor para mí. Entramos y vamos a opciones de cuenta. Vale,
Y solicita tarjeta de crédito. Ya la he solicitado. Gracias, Mr. Uno. Tengo la voz. Vale, ahora me pone un pin. Vale, pon pin una chapa. Vale. Pongo pin. Oye, Necdo. Si me pide un pin, pin una chapa. Vale, ¿y ahora qué? Nada, pues ya está. Bueno, adiós. Adiós, compañero. ¡Kimbo! Espere. Espera. Nos vamos. ¿Sabes qué tengo? ¿Qué? Tengo cristal. Caucho. Tengo cristal. Caucho y chatada. Solo las trazas de plomo, tío. Ah, ya, solo compra eso ya. Y te lo a 35 o 40 te daré por cada una. Vale, pero ya solo intentes a eso. Sí, solo eso. Vale, manín. Si consigues, véndemelo, pero en cantidad o más. Rollos 20, 30, cosas así. Vale, o sea que tú ya eres como Alibaba. Exacto. Vale, pues espera que te pongo Kimbo Alibaba. Venga. ¡Hola, tío! ¿Dónde estás pillando esa goda? ¡Ah, muy guapa la goda! ¡Puto negro! ¿Qué hace? No sé, es gay. ¿Has visto la goda que llevaba? Sí, está guapa. ¡Ah! ¿Eres gay tú también? Llévame a mi casa, anda. ¡Ah! Apagamos aquí. Espera, el motor. Ah, no, si no es mío. Tío, me pica el cudo. Ay. Me pica el cudo. ¿Qué haces? Me pica el cudo, tío. Uf. ¿Cómo me pica el culo? ¿Qué te pasa? Me pica el cudo. Hermano. Señor, perdón. ¿Le puedes arrancar el culo a mi amigo? Está pasando? Me da a mí que habéis tomado demasiadas cosas, no sé. ¿Yo? Alberto, ¿tú ves una mujer? Sí, que no, que se te ve. Pues voy a entrar yo. Tiene la de la... ¡Oh, un dedo! ¡Un dedo! ¡Necesito! ¿Está? ¿Sigue estando? ¿Sigue estando, cerdo? No te preocupes. Hola. ¿Qué te está buscando?
No, a mí, es de lobo feroz, es de la... De los deditos, tío, el que hace así... Sí. Oh, te va a venir y te va a soplar, ¿no? ¡Oh, no! Tío, pero que... Es que no... Está tu amigo con él, ¿eh? No, que... Está en peligro, ¿eh? Se lo va a comer. No, oh, bueno, que se joda. Hostia, vaya amigo, ¿no? Es que es mi mano, dice. ¿Pero dice o lo es? No sé, yo te lo de, yo te lo de, que yo le quido. ¿Se te ha ayudado, lo, coño? Sí. No, es que el lobo feroz, era como tres deditos. Mira, tú vete soplándole muy fuerte, vas así, fuera, ah, cerdo malo. ¿Cómo, cómo? Y ya se va. Así, así. Sí, pero sí, sin escupir tanto, por favor. Tú vete, se va a ir corriendo. Pero con un poco más de espalpajo. Pero si más de espalpajo, chico, ¿me puede llevar, por favor? Soplale, soplale la vida. Espera, espera. Estoy platicando. Ah, bueno. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Venga. Tú puedes. A por el cerdo. ¡Cerdo! Sí. Soy una gaviota. Este es mi hermano. Yo ceno gaviota. No me gustan los cerdos. Soy una gaviota. Él es una gaviota. Sí. Gaviota grande. Las gaviotas cuando ven un cerdo hacen soplan. ¿Y el pico? ¿Qué pito? ¿El pito? No te puedo sacar, no soy gay. Pico, pico. Ah, no, no, no. Voy para... Ah. Ah. Es buena persona, Tiene pinta, sí, tiene pinta. Es buen chico. Es mi hermanito, se llama Alberto. Vale, vale. Mira, tú no puedes ir así como un cerdo. No puedes ir así como un cerdo. No. No, eso no se puede hacer. Porque si lo hace, puede asustar a los tres cerditos. No, no es cierto. No, porque es un cerdito más, sería lobo. Si vestía de lobo él. Ajá. Un lobo, yo voy culiendo. Los pájaros cuando te ven, claro, hacen así y te van volando, hacen Claro, claro. Porque pone, no vuela, tiene ala. Sí, ah, es verdad. Mierda. Joder. Bueno, no me sigas vacilando, si no. No, si no, nada. Que me ha caído bien. Es la única persona que me ha hablado de momento. Plena. Gracias. Adiós. Que tenga un buen día. Sí, se lo has explicado. ¿A que sí? Muy bien. Es que. Ha defendido muy bien a tu hermano. Yo creo que le ha quedado claro, pero. Se ha ido, la habéis visto. Si veo al fantasma espectral, yo me voy ahí a dormir porque pierdo la vista. ¿Me podéis dar vuestro Instagram? Yo no tengo de eso, me tienes de hacer también. Madre mía, estoy anticuado. Sí, yo soy Eri. Encantado, Eri. A ver, ¿cómo agrego? A ver, esto se abría así. ¿Eri, qué más? Eli con dos is latinas y guión bajo. Sí. Yo quiero trabajar en el Ugu, tío. No trabajo en el Ugu, Joder, pensaba que te iba a tener un enchufe. A ver, pero no. Joder, de momento. Ya le he enviado a Eli's phone. Ah, no, pero era el Instagram, no el teléfono, hombre. Ah, yo no tengo Instagram de momento. Me lo tienes instalado. Tienes que hacerte. Oye, Eli, follow por follow, si no te dejo seguir. Sí, te doy ahora, dame un segundo. Y a mí si hay que buscar, yo soy Adam. ¿Os gusta la última foto que he subido? Qué bonita la fuente, por favor. No, es increíble. Lo que más mola es el pie de foto. Es que mi madre es puta. Hostia. Vaya. Sí, siempre que veo esa fuente me recuerda a ella, cuando trabajaba. ¿Por qué? ¿Trabajaba en una fuente? No, era puta y salía el pichorro así, en el chumino, así, y le daba la cara al otro. Y le caía. La verdad es que madre no fue algo difícil, que digamos. Bueno, a ver, cada uno es libre de hacer lo que quiere, ¿no? Eso ganó dinero para vosotros, gracias a eso. Bueno, ya, a ver, es que... Bueno, a mí me mandaron para la selva. Así que has tenido una vida difícil. No, en verdad fue muy fácil porque me creía con monos y ya está. Ah. ¿Y tú cómo te llamas? Yo soy Adam. ¡Ah! Adam McQueen. Adam McQueen, Adam, como, Adam, como el rayo. Adam.
¡Ah! ¡Dios! ¡Qué potencia! Pues, tío, me has caído muy bien, ¿eh? Sí, es buena persona. Bueno, me habéis caído muy bien. Gracias. Lo pasa... vosotros sois muy simpáticos también. Yo te diría tú también, pero es que no te veo. Pero igualmente creo que eres una persona muy buena. Sí, sí, es muy buena. Es muy buena persona. Sí, sí. Sin duda, no lo niego. Realmente está loco. Y aquí no estoy viendo. ¡Oh! Sí, es que estoy yo solo. Lo que pasa es que yo me imagino. ¡Estoy loco! Que viene siempre conmigo. Porque cuando era joven, mi hermana murió. Él me mató y ahora le persigo para atormentar. Pues yo estoy aquí, a Beto. Un tazo para robar, ¿eh? Claro, a mí me informa pues, si viene la poli. Claro, claro, es un puntazo, se pone un punto muerto. ¡Holo! 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 En el punto muerto, hermanito, porque como está muerta. No. Bueno, y si alguien la ve, significa que dentro de poco caerá su muerte. Vale, también. Adiós, Alberto, sí. Yo me alejo de ti. Pueden ocurrir desgracias, por eso puedes verme. O sea, una pregunta. Entonces. Yo. No te veo, no te estoy viendo. Por favor, tú me caes muy bien, pero no estoy preparado para morir. No, hombre, pues si no la puedes ver es que ahora mismo no es tu hora. ¡Adam! ¡Buah, qué bien! ¿Y tú, Alberto? Dame tu... yo no la veo. Sí que me ves. En Instagram soy Adam. ¡Ay, te has copiado! ¡A qué huedo, hostia, a qué huedo! Un poco sudor. ¿Perdona? Pásame tu nombre. La chaqueta igual hay que cambiársela más a menudo, pero no pasa nada. ¿Qué has dicho? Hombre, te estás metiendo con la muerte. Vas a matar a la muerte. Hostia, no, sí, canta un poco, era león, ¿Cómo? No está mi concha aquí, parecía. Javi, a tu hermano hay que cambiarle un poco la chaqueta, ¿eh? Que ¿qué? ¿Cómo te ha dicho que se llama? Pero, ¿y esta forma? Pero, ¿y esta falta de respeto? La he llamado. ¡Hola! ¡Ahora sí que la veo, señorita! ¡Hostias! ¡La muerte! ¡Vas a morir! ¡Venga, me pido! ¡Adiós! ¡Hostia! Es gay, es gay. Esa falta de respeto. A mí, es gay, ¿eh? Mira cómo vuelve. Ya verá. No duda ni 3 segundos. Tiene dependencia gay. Vaya. Ah, no, emocional, perdón. A ver si... Oh. No. Oye, pues tú, Adam. Dime. ¿Te llamas? Soy Adam. No, Adam. Es que yo me llamo. Soy Alberto. La muerte. A ver. Adam. Hola, qué guapa la mochila. Adam. ¿Qué sí? Sí, aunque un poco de. Oye, pero tú no eras rubio. ¿Tú no eras moreno? No, pero... Era. No he sido moreno. Oye, no, Adam, follow por follow o te dejo seguir. Venga, voy. Así. Majas en esta ciudad y que chicos más majos, eh. Así es como te vas a hacer tu influencer, ¿verdad? Es que lo soy. ¿Tú preguntas por mí? Sí, tú preguntas por mí. Mira, cuando tú puedas ver esto, esto solo lo ven en eventos de privados de influencers. Y si no, de directos de marketing. Wow. Mira, te mando. Vas a hacer la primera pibiejada. Vale. No estoy privilegiado ni yo, que soy tu hermano. Me siento honrada, la verdad. Fíjate. Ah, no, esta no era. No veas esa. ¡Hala! ¿Qué fotos andas haciendo? No, esa no es otra. Esa, la segunda que me has mandado también. Esa. ¡Wow! ¡Hola! ¡Me has quedado un momento! ¡Lucito Mogambo! ¿Quién sería Nuente para ponerte mirando al horizonte? ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Hola! ¡Me han ligado, eh! ¡Hola! ¡Y no me sigues, gay! Pues no le sigas tú, ¿eh? No. Así no se llega a la fama. ¿Qué le puedo decir? Decime una frase. Le digo, ¿eres puto gay? Bueno, ¿o es demasiado? ¿Puede haber alguna frase un poco más elaborada? A ver. Vale. No. Te apetezco. Me gusta. Sí, me gusta. Esa me gusta.
Perdón, pero me tengo que despedir. Estoy muy cansado. Vale, venga, adiós. Gente, un placer conocerte, que descanses. Vemos. Si no te despiertas es porque has conocido la muerte. Pronto lo sabrás. Hola, tío. Primo. A gusto no, a gusto. ¿Cómo que primo? ¿Que soy tu hermano, cabeza huevo? No, primo hermano. Pues lo que tú. Oh, no, tú antes más. Antes me has llamado amigo, que lo sepa. Vamos a eso. Bueno, pero por saber dónde está. Una pregunta, brother. No te vale. Madre mía. Eso es el baño. ¿Qué digo? ¿Dónde estás? ¡No te vayas! En el tequila, no, ¿qué estáis haciendo ahí? ¡Me tengo de ir! ¡Me vayas! ¡Te lo juro! Que tengo el corazón, vale, que me va a petar. ¡Pues adiós! Me tengo bajo. Este está tocado, ¿eh? Este no haga ni caso, es gay. No pasa nada, claro. No, no puede. Preferencias sexuales no son de nuestra incumbencia. Claro, no. Y hostia, nunca había visto hablar a alguien tan correcto. ¿Qué es incumbencia? Que no es asunto nuestro. Ah, correcto, correcto. Lo que hagáis vosotros en vuestra vida privada. Claro. Vale, bueno, yo tampoco es de mi circunferencia. No, no, claro, tu circunferencia claro. Nunca es. No, incumbencia, he dicho, hostia. Sí, todo, es lo mismo, es lo mismo. No, no es lo mismo. Si se escribe diferente, no es lo mismo. Es parecido. Claro, pero es parecido, no es lo mismo. Porque se escribe. Ah, claro. Sí. O sí. Sí, claro, es un sí. ¿Tú crees? Creo que sí. Adam, ¿tú crees que la vida está hecha para el amoramiento? Puede ser que sí, puede ser que no. Ya. Yo. El destino está marcado en tipo coraza. No. Es una calva con forma de. ¿Me acabas de llamar calvo? No, he dicho que tienes una calva con forma de. Y tú, tienes una calva con pelo. Sí. Claro, es que viéndolo a ti, claro. Y tú, Adam, igual. Cara con pelo. No, calva. Ah, ¿me has dicho cara o calva? No, te he dicho calva. Ay, madre mía. Ay, vamos a morir. A ver, pequeñita, pero la tienes. Ah, encima me está llamando cabeza pequeña. No, joder. Bueno, no digo nada más. No, porque es que no. La está cagando, o sea. Pero sí, lo veo. Es que yo también veo eso. A lo mejor es que no te has dado cuenta, cuando fuiste a la peluquería te han hecho eso, ¿no? Deberías ir a un espejo mirando. ¿El qué? ¿Corazón? Claro. Es pa transmitírtelo. Ay, qué bonito. Yo siempre estoy muy bonito. El otro día fui a la competición de motocross. Hostia, ¿qué tal? Bien. ¿Participaste? Sí. ¿Fuisteis? Yo fui a ver un rato, sí. Yo fui, pero menos mal que hice caso. Cuando yo era pequeño y mi madre me decía, fuiste seguro. Tú, aunque te pese las cosas, llévalo, porque te puede hacer daño. Bueno, pues efectivamente, la primera asalto, di una botereta de 400 por 80 por hora y me caí de cabeza, pero iba protegido. Menos mal. Y sí. Un par de editas en el hospital con mucho ya. Si queréis, os enseño cómo iba disfrazado. O sea, sí. Ahora vengo. No vayáis, ¿eh? Si os vais, os hablaré por Instagram y hablaré con la muerte. Hostia, vaya flow que me mata. Vale, te he visto, me acuerdo de ti.
¡Qué flow! ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo de tu casco. Sí, sí. Pasar. Para no verme. Sí, la verdad que como para no verte. Muy desapercibido. Pues iba fatal, no veía un tuño. Solo veía misiles aquí en mi cara. Hostia, la, normal que luego te viera. La gente tiene que rebotar eso si te caes. Aquí dentro caemos los tres. Sí, me da a mí que sí, Y cuando volé digo, hostia, tiene espacio. Madre mía. Y caí encima de la enfermera y me dijo, hostia, un alien. No sé por qué. No, ¿por qué? Porque él lo va a decir, hombre. Oh, ¿te importa que me quite el casco? Que esto pesa. Quítatelo, que eso tiene pinta de pesar. Me está... No. Casco. Ay, ay. Así. Sí, no, que esta camiseta me gusta, es de Spunk. Una banda roguera. ¡Ten cuidado! ¡Oh, madre mía! ¡Quieres mi casco! Aquí. Ten mucho cuidado, por esta ciudad es muy peligrosa. Sí, yo el otro día había uno y lo vi. Muy bien, ¿lo viste? Sí, pues si no lo hubiera visto, no te podría decirlo. Claro, pues menos mal que lo viste, porque si no... ¿Tiene un amigo que se llama Melón? Sí, y Pincho y Mochilo. Guau, el otro día conocí a uno que se llama Langosta. ¿Langosta? Hostia, pues, ¿tú sabes que por la zona del gimnasio y la playa pasa el Bigfoot? ¿Qué es eso? Un mono gigante. Mira, si te envía ¿no te envía foto? A mí. Mira. Se llama Dubén. Coño, no me habías enviado. Mono Dubén, que sí. Mira, bueno, si está en tu Instagram, sí lo puedo ver, si no, no. Bueno, míralo, historia. Ah, voy. Estaba dando un beso con una china. ¿Está hablando de mí? Está hablando de Pincho y Mochilo. ¿Está diciendo que huelo dado? No, hombre. Mi hermana, no. ¿Cómo va a decir eso de ti? Bueno, es que se piensa que está aquí hablando con la pared, se escucha todo. Ah, es que tiene el tono de voz un poco alto. Pero no, disculpa. Pero no estaba hablando de ti, estaba hablando de otra persona. ¡Ah, vale! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Vamos, vámonos! ¿Tú lavas la ropa? Bueno, pues, a ver, esta... que me fui a hospital directo. No. A ver, espera, un momento, me lavo la cara. Así me gusta. No. Pero tienes que subir a tu casa a lavarte con agua mejor. Con agua y tal. Sí, agua y jabón. Ah. Es necesario, Es mejor para el cutis, A mí me dijeron que las flores son como la hipotenusa, hacen fotosíntesis. Por las flores huelen muy bien. Bueno, sí, depende, ¿eh? A ver, bueno. Pero bueno, ¿cómo si intentas echarte perfume para tapar? Ah, el olor que no te limpias. ¿Y qué es esto de perfume? Nada. Es flores. Ah, son flores. Coges esas flores. Es la hipotenusa de las flores. Vale. Pero en casa, te tienes que echar en casa. Voy a ir a por la moto, ¿vale? Venga, que te sea leve. ¿Puedes llegar sola o te acompaño? Ha pasado de tu cara. Acompáñala, anda, acompáñala. ¿Te has dado cuenta, que es tremendo, ¿eh? Sí. Vale, no, yo. Igualmente. No. La próxima vez. Yo me ducho y quedamos para tomar algo. Qué bien me lo paso, tío. Qué bien me lo paso. Hoy directo de 4 horas, tío. Más gente.
Bueno, pero lo dejamos aquí. Lo dejamos por aquí. Madre mía, gente. Qué locura, tío. Pues lo dejamos por aquí. Pues eso, gente. Nos vemos, luego haré un directo más tarde.